Buenas tardes a todos y todas. Espero que me estéis escuchando, que estéis escuchando bien. Os rogaría a unos cuantos que veo por ahí en vuestras casas que me levantéis el dedo si el sonido es bueno. Gracias. Muchas gracias. Veo a caras amigas que me han dicho que sí, que se escucha. Y en primer lugar, pues daros la bienvenida a todas y todos a esta mesa camilla, a este ratito, ¿no? Donde vamos a estar juntos para afrontar una crisis, bueno, pues que va a hacer historia. Y en esa historia, pues tenemos nuestro cachito, ¿no? Nuestra parte que escribir. Y hoy tenemos de los retos. Yo creo que más importantes que podemos afrontar. Si el martes pasado trabajamos cómo poder gestionar la crisis en los ámbitos residenciales, de vivienda, y tener información, tener herramientas y también conocer cómo nuestros compañeros y compañeras en distintos lugares de España lo estaban afrontando para aprender juntos y también para trabajar juntos y juntas, pues hoy también tenemos que abordar un tema de máxima preocupación y es cómo afrontar esta situación en el hogar, en las casas, en donde vivimos día a día y también donde muchas veces los apoyos, el acompañamiento, la ayuda es más difícil de cubrir, es más complejo llegar a cada situación, a cada persona, a cada circunstancia. A cada familia y acertar en los apoyos, en las ayudas que ese grupo familiar, que esa persona necesita. Y bueno, pues nos reunimos con ese objetivo. El objetivo es ser capaces como red, como personas, como familias, como movimiento asociativo, de ser eficaces en este momento de dificultad respecto a una misión que nos une, que es buscar la mejor calidad de vida de cada persona, de cada familia, en cada momento y especialmente en este momento de dificultad. ¿Y qué es lo que nos llega, ¿no? Y nos llega a todos desde nuestro entorno familiar, desde nuestras redes y vemos, bueno, pues que hay familias cuyos padres mayores pues fallecen y estamos afrontando situaciones de duelo, duelo muy difícil, hacía poco, ¿no? Pocos días me comentaba una persona cómo tenía que despedirse en urgencias de su madre, a la que no volverá a ver nunca más. Y esa madre, pues detrás, pues es como un árbol que arrancas, ¿no? Y cuando arrancas el árbol, se van todas las raíces de esa persona, todos los contactos que ha tenido, todo lo que estaba produciendo, ¿no? Y que estaba dando a su entorno, ¿no? Pues situaciones como esas, situaciones como hospitalizaciones de personas con discapacidad que están en un entorno de aislamiento, con muy poca posibilidad de conexión con otras personas, con una situación de máxima vulnerabilidad. Otras realidades como es el desamparo de personas que viven solas con discapacidad intelectual y que en un momento dado pues, se ven aisladas, que no tienen las redes que tenían en un momento anterior y que por tanto se ven perdidas, confundidas, desorientadas. Esas son realidades que todos y todas vivimos. Unos lo viven a lo mejor en entornos geográficos donde la angustia, la ansiedad es mucho mayor. Otros lo ven, ¿no? Acercarse con problemas, con dificultad. Pero ante esa realidad, que es una verdadera tormenta, ¿no? Un huracán que nos azota, no lo podemos afrontar de una manera mejor que hacerlo juntos y juntas. No lo podemos afrontar de mejor manera que comprendiendo que es una realidad individual, es una realidad familiar y es una realidad colectiva. Y nosotros somos una parte de la sociedad que está armada, que está construida para sostener en los momentos más dulces, en los momentos donde
el mar está calmado y también en este momento de máxima dificultad. En ese sentido, yo creo que daros la bienvenida a este espacio, sentiros como en casa porque estáis en vuestra casa y sobre todo agradecer la contribución que estáis realizando todas las organizaciones, todas las personas que formáis parte del movimiento Plena Inclusión. Me gustaría destacar el grupo de trabajo que ha conformado y ha elaborado la guía que se va a presentar hoy y que ha hecho un esfuerzo muy grande en muy poco tiempo para poder tener una herramienta que es una guía, es una orientación para nuestro trabajo y, como no, también a las organizaciones de Plena Inclusión que vais a exponer pues las realizaciones que estáis haciendo, que son un ejemplo de adaptación, de flexibilidad, de trabajo en la emergencia, de capacidad de llegada, que son realmente, nos animan en este momento de dificultad a ver que somos capaces de responder, ¿no? En ese sentido, pues agradecer la contribución de Futuro Singular, nuestra entidad de Plena Inclusión Andalucía, de Córdoba, tan querida, de Aspace Vizcaya también, es una organización muy comprometida en el proyecto común. Aleph TEA de Madrid, que tiene una visión muy cercana a las personas con grandes necesidades de apoyo en el ámbito TEA, y a Plena Inclusión Montijo, una organización de referencia en Plena Inclusión Extremadura. Por tanto, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por vuestra aportación, y yo creo que vais a estar guiados por Toña Fortuño, que es miembro de la Junta Directiva, que es presidenta de Plena Inclusión Navarra, que es madre de una mujer con discapacidad intelectual, que conoce bien, ¿no?, cuál es la realidad de la casa y de afrontar situaciones de dificultad y de pérdida. Y posteriormente, después de la presentación de la mesa redonda, pues habrá un turno de palabras, de intercambio que nos moderará Santos Hernández, que es miembro del equipo de Plena Inclusión España, Confederación, y también de Plena Inclusión Extremadura. Pero antes de pasar a la mesa de exposición de experiencias, vamos a pedirle a Beatriz Vega y a Berta González, que son, las conocéis bien, miembros del equipo de Plena Inclusión España, que nos van a exponer la guía de apoyo en el ámbito del hogar para personas y familias en esta situación de crisis. Una guía que tiene dos objetivos importantes. Uno, establecer propuestas de acción y apoyo en una situación de confinamiento, donde hay una parte que está más vinculada y de manera de emergencia y con el apoyo domiciliario, aquellos momentos en los cuales el apoyo telemático no llega y son situaciones de tanta necesidad básica que hay que hacerse presente en el hogar, y luego otras propuestas de apoyo a apoyo telemático, a distancia, virtual. Y un segundo objetivo también es, en esta guía de apoyos, pues dar formación, conocimiento, orientación a cómo gestionar una situación de confinamiento y una situación donde es posible que haya familias, que haya familiares que se vean infectados, que estén enfermos por el COVID-19. Entonces serían los dos grandes capítulos de la guía y, sin más, insistimos en agradecer a todos los participantes que generosamente están exponiendo sus experiencias y nos ayudan a conocer mejor cómo afrontar esta realidad, y también a todos los que estáis enganchados en este webinar, ¿no?, que somos por ahora 825 o 830 personas, o por lo menos aparatos, que conformamos una red de trabajo de apoyo mutuo. Y nada, a todos muchísimas gracias, y le cedo la palabra a Beatriz Vega y a Berta González. Pues muchísimas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos y todas. Un placer estar en esta mesa camilla virtual de 828 ahora participantes. Vamos ahora, Beatriz y yo, brevemente a contaros un poco en qué consiste, qué contenido tiene esta guía, que yo creo que mis compañeras ya habrán puesto en el chat.
el enlace a la web de Plena Inclusión, donde podéis encontrarla para descargarla e irla consultando según la vamos explicando. Antes de empezar a contaros sobre la guía, sí que queríamos daros como dos indicaciones técnicas. Los que habéis estado en más seminarios o conversaciones online, en las últimas semanas habéis visto que este formato que tenemos ahora es nuevo. Es un formato más de seminario que permite que haya un número mayor de personas respecto a lo que podíamos tener antes. Y simplemente hay dos cosas que tenéis que saber para un poco poder participar. Una, disponéis de dos canales. Uno que sería el chat, donde podéis saludar, como ya estáis haciendo. Podéis poner vuestros comentarios, vuestras impresiones, compartir herramientas, como habéis hecho también en todos los seminarios y conversaciones. Y también tenéis otro canal que sería el de preguntas y respuestas. En ese canal, si pincháis, que os saldrá abajo, yo creo, en una imagen que pone preguntas, podéis poner las preguntas que luego cada uno de los ponentes que están participando podrán ir respondiendo al final del seminario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que, bueno, esas son las cuestiones técnicas para que conocéis cómo funciona. Como siempre, se grabará y se pondrá luego en la YAP para que la gente que no ha podido estar pues lo pueda consultar. Y bueno, pues como decía Enrique, pasamos a contaros esta guía de apoyos en casa. Sí quiero agradecer a mis compañeras Silvia, Laura, Rosa, Sofía y Bea también, que estaba aquí conmigo, pues el trabajo de estos pasados días para poder tener esta guía, que igual que la guía de residencias, es una guía que está en proceso. Es una guía que lo que pretende es recoger la buena práctica de muchas organizaciones diferentes que estáis flexibilizando vuestros apoyos desde la creatividad, ¿no? Y tratando de dar una respuesta lo más personalizada a las familias, a las personas con discapacidad que ahora mismo se encuentran en situación de confinamiento en sus domicilios. En ese sentido, se recogen experiencias de diferentes organizaciones, de diferentes comunidades autónomas, pero la idea es que en la medida que vayamos identificando y conociendo otras buenas prácticas, otras experiencias, otras organizaciones, las iremos poniendo también en la guía y las iremos compartiendo con todos y con todas. Así que agradecer a Espacio Vizcaya, a Asprona Albacete, a ASAS de Andalucía, a Plena Inclusión Canarias, a Fanias de Madrid, a Autismo Cádiz, a Plena Inclusión Aragón, a LEFPEA, a FUTUCAM de la FT y al canal de escucha de Los Camilos, pues su participación en la elaboración de esta guía, compartiendo sus buenas experiencias. Como sabéis, a ver, perdonadme, a ver si esto funciona, sí. Hemos elaborado dos guías. La semana pasada os presentamos la guía para residencias y hoy presentamos la guía de apoyos en casa, un poco compartiendo estos objetivos, ¿no?, de estas guías que se van actualizando de manera permanente según van saliendo nuevos protocolos, nuevas órdenes. Lo que queremos es que las organizaciones, las familias, las personas con discapacidad tengáis información actualizada, que conozcáis de una manera lo más didáctica posible, estamos intentando, y lo más la información de una manera más rigurosa, pues cuáles son las medidas de protección y actuación que todos y todas tenemos que tomar para protegernos de cualquier situación de contagio. También queremos reflejar a través de estas guías cuáles son las situaciones que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y las familias estáis viviendo. Y por último, pues promover, como lo hemos hecho siempre, un modelo de apoyos centrado en las personas, centrado en las familias, que dé respuesta a lo que cada persona y cada familia necesita. Bueno, pues también, como muchos y muchos de vosotras sabéis, en este momento hay muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y muchas familias que estáis en situación de confinamiento en vuestros domicilios. Tal y como expresamos en la guía, entendemos que hay un número importante de personas y de familias que no van a precisar apoyos específicos porque cuentan con una red de apoyo familiar importante y no van a requerir apoyos, pero sí entendemos que hay otras muchas familias que sí que van a requerir apoyos y que además su situación a lo largo de los días pues puede ir cambiando, ¿no? Y por eso es importante que las organizaciones del movimiento asociativo tengamos capacidad de respuesta para tratar de dar cobertura, de dar apoyo y de acompañar de la mejor manera posible pues estas situaciones tan complejas y tan difíciles que se están dando. En este sentido, esta guía recoge la experiencia de reorganización, de flexibilidad, de creatividad de diferentes organizaciones a la hora de prestar estos apoyos y, tal y como explicaba antes Enrique, con estos dos objetivos, ¿no? Por un lado, dar orientaciones, recomendaciones, reflexiones que muchos de vosotros y vosotras ya conoceréis, pero que es importante que las recordemos para promover una atención domiciliaria personalizada, segura y de calidad.
y, en segundo lugar, explicar medidas concretas de manera muy didáctica, como decíamos antes, que pudieran garantizar la protección de la persona o de las personas que conviven en el mismo domicilio. Bea. Gracias, Berta. Pues esta guía que hoy presentamos tiene dos partes y luego una serie de anexos que veréis al final, ¿no? La primera parte lo que plantea es cómo prestar apoyos con dos características. Unos, que estén centrados en las personas y en las familias. Esto es una cosa permanente en plena inclusión, pero hay que recordarlo nuevamente. Y sobre todo prestar apoyos en el hogar, es decir, centrados en la familia y en el hogar. En esta primera parte hay como unas 5 cuestiones claves que se van recordando, ¿no? La primera son cuestiones a recordar o a tener en cuenta sobre las familias cuando prestamos apoyos. Cosas que yo creo que todos conocemos, aunque no siempre tenemos presentes de manera consciente, ¿no? Que cada familia es distinta, cada familia tiene un estilo diferente de vivir la vida y afrontar las situaciones, que cada familiar dentro de una misma familia puede tener distintas vivencias, maneras de pensar, de mirar, ¿no? Y sobre todo también que siempre la familia es dinámica, ¿no? Y las necesidades de las familias cambian, y no debemos olvidar que a lo largo de este periodo de confinamiento es probable que también esas necesidades de cada familia y de cada familiar puedan cambiar y necesiten apoyos diferentes, ¿no? En definitiva, un poco el objetivo de la guía y de esta primera parte es contribuir a que las personas y las familias se sientan competentes y capaces para hacer frente a esta situación diferente, ¿no? Y nueva a la que nos enfrentamos todos, ¿no? O sea, sería un poco el objetivo, ¿no? El hacer a lograr o contribuir para que todo el mundo se sienta competente. La segunda cuestión, Berta, yo creo que te has pasado una, esa es, perfecto, tiene que ver con las actitudes y el rol de las personas que apoyan, ¿no? En la parte izquierda de la diapositiva, pues podéis ver distintos elementos que son importantes a la hora de prestar apoyos en domicilio de manera a veces no directa, ¿no? Cuestiones como la escucha activa, que va a ser especialmente importante porque no vamos a tener un contacto directo de tocarnos, ¿no? De vernos, mirarnos a los ojos, pues esa escucha activa tiene que ser más intensa, ¿no? No olvidar nunca de partir de los recursos y las fortalezas de la familia y los familiares, ¿no? Y de todas las personas que la componen. Y una cosa que a veces, bueno, yo por destacar algunas de las que aparecen en pantalla es la persona de apoyo también tiene que intentar fomentar la conexión y el apoyo entre familias, no ser la única fuente de apoyo, sino intentar que las familias puedan ayudarse entre sí y tener contacto con otras familias. En la parte derecha veis 4 imágenes que representan un poco, digamos, los canales que tenemos actualmente para poder prestar apoyos en el hogar, ¿no? El apoyo telefónico, el apoyo online, en la guía se explican más las características de cada uno de estos y cómo se pueden prestar. El apoyo presencial, que debe ser únicamente en casos muy especiales, en casos de emergencia, porque cada uno debemos quedarnos en nuestra propia casa, no solo en casos muy especiales se hará el apoyo presencial, y luego el apoyo en situaciones de urgencia, que también quedan un poco descritas en la guía. En la siguiente diapositiva vemos un poco enmarcados los... Esa es, perfecto, Berta. Vemos enmarcados los diferentes... tipos de apoyo que vamos, perdón, los apoyos que van a tener que recibir las personas que están apoyando a las familias en su hogar, ¿no? Un acompañamiento y un cuidado que van a requerir, porque también las personas que apoyan se ven sometidas a las situaciones de confinamiento, tienen momentos de estrés y es importante, bueno, que tengan medidas de protección, que tengan trabajen en equipo para resolver los problemas y las situaciones que les puedan generar ansiedad o incertidumbre, ¿no? Bueno, formación, un liderazgo claro y un apoyo emocional para la gestión del estrés que también les causa tanto su situación de confinamiento como el apoyo a otras personas en esta situación. Este es un punto especialmente importante. En la siguiente diapositiva, que es la que veis ahora en pantalla, lo que se recogen un poco son unas condiciones o situaciones personales y familiares que requieren una mayor atención, ¿no? En las entidades hay mucha variedad de familias y de personas y hay algunas que en determinadas situaciones pueden ser más vulnerables o son situaciones críticas, ¿no? Por edad, por ejemplo, familias mayores en proceso de envejecimiento, con una persona con discapacidad también en proceso de envejecimiento, o familias con niños pequeños, ¿no? Según las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad, si tiene problemas de conducta, si tiene problemas de salud mental.
las características de la, o especiales de la familia, ¿no? Situaciones, pues si hay alguna persona hospitalizada, si alguno de los profesionales, de los progenitores está quedando o tiene la posibilidad de quedarse en paro, ¿no? La composición de la familia, cuántos somos, el ámbito en el que viven, el nivel económico, ¿no? Y además vemos que, bueno, sobre todo también las familias que tienen que afrontar la pérdida de algún familiar, que es una situación quizás nueva en un contexto así de aislamiento social, más bien, ¿no? Entonces, sí que es importante recordar que cualquiera de estas situaciones nos tiene que poner en alerta, ¿no? Para estar más atentos a si este tipo de familias o en estas situaciones van a necesitar apoyos. Y además todas estas situaciones se van a ver agravadas cuando algún miembro de la familia, ¿no? Esté infectado del COVID-19, ¿no? Entonces esto nos va a urgir. Y por último, en esta primera parte, lo que vemos son los tipos de apoyos y se describen un poco con ejemplos concretos de entidades que antes ha nombrado Berta, ¿no? Algunos tipos de apoyos que se pueden dar, ¿no? Desde la información o el acompañamiento telemático personalizado, ¿no? Hasta apoyo mutuo, participación y dinamización o alternativas al hogar en situación de urgencia para las personas con discapacidad intelectual o acompañamiento en situaciones de desamparo, ¿no? Son, digamos, una variedad de apoyos que se pueden prestar desde las organizaciones para apoyar a las familias y a las personas cuando lo requieran. Algo pasa con las diapositivas que no, allá. Perdonadnos, que va un poquito lento. Bueno, pues lo que explicaba ya sería la primera parte que cubriría el primer objetivo que os hemos comentado de la guía, y el segundo objetivo, como comentábamos también antes, tiene que ver con orientaciones y recomendaciones para una convivencia en casa segura. Aquí la guía se estructura como en dos bloques. El primero, que es el verde, que es el en el que esperamos que todos y todas os encontréis y que nos quedemos ahí, es cuando en un hogar todas las personas ni tienen síntomas ni han tenido ningún contacto estrecho con ninguna persona que pudiera tener o que esté confirmado que tiene COVID-19. Ahí se dan una serie de recomendaciones que ahora veremos de manera rápida porque las podéis leer en la guía. Y hay una situación 2, que es cualquiera de las cuatro situaciones que veis ahí descritas, que ya requerirían que en el domicilio se hiciera o se habilitara un espacio de aislamiento para la persona que se encuentre en esa situación. Una persona que haya tenido un contacto estrecho con un caso posible confirmado de COVID-19, una persona de la familia que ya presente síntomas que sean compatibles con el COVID-19, una persona que esté confirmada o una persona que esté ya en un proceso de recuperación. Toda la información que se da en esta parte tiene ese mismo objetivo que planteaba antes Bea, de asegurar que las familias se sienten competentes y capaces de afrontar esta situación. Y bueno, pues como veis, ofrecemos una serie de recomendaciones. En esta situación verde que decíamos antes, donde nos queremos quedar, hay indicaciones generales y básicas para cualquier familia que conocéis todos y todas, donde hemos destacado en la parte de profesionales de apoyo cómo entendemos o cuál entendemos que es el papel de las organizaciones para acompañar a las familias en esta situación, ¿no? Asegurando que tienen la información, asegurando que se les ayuda a entender qué es lo que tienen que hacer, bueno, priorizando, como decíamos, apoyos a distancia siempre que sea posible, y a la vez formando a los profesionales que están acompañando a las familias, pues para que sepan cómo dar todas estas recomendaciones. Ofrecemos también en la guía un esquema muy sencillito de qué cosas pueden ir pasando. Nos podemos mantener en la situación 1, pero puede haber una situación de contacto de riesgo o puede haber, se pueden empezar a presentar lo que se consideran síntomas leves, que los tenéis indicados en el post-it de abajo, y eso ya nos haría pasar a la situación 2 de aislamiento en el domicilio. En esa situación de aislamiento, que recoge las diferentes situaciones que antes nombrábamos, pues habrá que asegurar y que garantizar un apoyo para las personas que se encuentren en esa situación de aislamiento. Habrá que habilitar con una serie de medidas que ahí vienen descritas el espacio de aislamiento en la vivienda. Habrá una persona, preferentemente decimos, y en todos los protocolos del ministerio se plantean que sea una persona a la que se dedique al cuidado de la persona que ha tenido un contacto o que presenta cualquier síntoma, y tomando las medidas que también se indican en este cuadro, y también una serie de medidas que tendrán que tomar los restos de familiares o de personas que conviven en ese mismo domicilio.
No vamos a entrar en detalle porque no hay tiempo y porque además entendemos que ya las explicamos en la reunión de residencias que también tenéis todos y todas en la YAP. La explicaron médicos diferentes y bueno, pues ahí también tenéis un post-it rojo donde presentamos lo que serían los síntomas más graves de COVID-19. En esa situación de aislamiento pueden pasar diferentes cosas y en función de las cosas que pasen habrá que ir tomando decisiones. Cualquier decisión que se tome en esta situación tiene que estar asesorada y acompañada por parte de personal sanitario, el que corresponda a cada localidad, a cada comunidad autónoma, y habrá que ir tomando decisiones en función de la evolución de la persona y de la familia. Y ahí os indicábamos en ese post-it verde algunas recomendaciones de tareas básicas para la monitorización de la persona que se encuentre con síntomas. Y te contáis en la guía con dos anexos, un anexo 1 con preguntas frecuentes sobre el coronavirus, preguntas muy básicas de qué es, cómo funciona, bueno, pues cosas que es importante que conozcamos, están actualizadas también por el equipo de sanitarios que nos está asesorando a Plena Inclusión, y tenéis un anexo 2 donde ya entramos en detalle con cuestiones relacionadas con los residuos, cómo manejar los residuos y cómo hacer todo el lavado de la ropa, de utensilios que se utilizan por parte de la persona que ha tenido algún contacto o que tiene algún síntoma. Y sin más, porque ahora viene lo importante, que son las organizaciones, contando cómo están respondiendo a estas situaciones que están emergiendo. Esperamos, igual que en la otra guía, que os sea útil. Sabemos que habrá muchas cosas que mejorar en la guía y desde luego la iremos complementando. Estamos trabajando, como decíamos antes, de una manera muy rápida, intentando ser ágiles, intentando generar propuestas que os puedan ser útiles, que os hagan reflexionar y que os hagan generar pues apoyos desde la creatividad, desde la flexibilidad, que respondan de la mejor manera posible a las situaciones que muchas familias y personas con discapacidad están viviendo. Así que luego, si tenéis cualquier pregunta, estamos a vuestra disposición, Bea y las demás compañeras también que han participado en la guía. Y nada más, muchísimas gracias. Creo que tengo que pasar la palabra a Toña. Toña, ¿estás por ahí? Estoy aquí, Berta. Muchísimas gracias. A vos. Buenas tardes a todas las personas que están aquí conectadas. No sé si habremos llegado ya a los 1000. Buenas tardes y enhorabuena por estar aquí todos. A mí esta situación, quiero decir, no me voy a enrollar porque esto es una cosa que cada uno la vive como buenamente puede, ¿no? Pero esta situación tan surrealista, tan absolutamente inimaginable, me está resultando dentro del movimiento asociativo y a nivel personal y familiar una prueba de estrés. La prueba de estrés cuando hay desarrollos nuevos que implementarse y dice, vamos a hacer una prueba de estrés, ¿no? A ver si funciona, a ver si los servidores se conectan bien. Esto está siendo una prueba de estrés. Yo siempre pensaba, a mí que no me hagan pruebas de estrés porque me machacan. Yo creo que esto está siendo una prueba de estrés que nadie entiende para la persona, para la familia, para las organizaciones, para el movimiento asociativo y para toda la sociedad, ¿no? Yo tengo que decir que estoy muy orgullosa, en orden opuesto, tanto de la sociedad como, por supuesto, del movimiento asociativo. Yo estoy impresionada de cómo está respondiendo todo Plena Inclusión. Las organizaciones, las familias, lo hacemos lo mejor que podemos, pero es verdad que esta incertidumbre permanente puede acabar en situaciones de miedo, ansiedad, y todo esto creo que por la naturaleza propia de las personas y del ser humano se lleva mejor en compañía. Yo por eso, como familiar y como miembro del movimiento asociativo, os agradezco a todos, porque estas reuniones a mí me dan la sensación de que la malla que supone el movimiento asociativo se hace más tupida y como que te quedas más tranquila. No ha cambiado nada, a las 7 no habrá cambiado nada, pero te quedas como más relajada compartiendo esto. Entonces os doy las gracias a todos y por la calidad de todo lo que estáis haciendo. Y sin más dilación, porque ya vamos con retraso, a mí me han encargado, y lo hago encantada, que modere un poco y vaya presentando a los ponentes, que son los que van a decir las cosas importantes. Y el primero que va a hablar es Juan Antonio González, que es el director técnico de la entidad Futuro Singular, que viene de Plena Inclusión Andalucía, y que me parece que lo que nos va a contar es la reorganización de los apoyos que han hecho para afrontar desde su profesionalidad
esta situación y acercarse más a las personas y a las familias. Juan Antonio, no sé bien dónde estás, pero te doy la palabra, te doy las gracias. Y bueno, teóricamente empezabas ahí 20, pero estás empezando en media, con lo cual si comprimimos todos entre 15 y 20 minutos, yo creo que así queda tiempo para el final que podamos hablar. Gracias, Juan Antonio. ¿Se oye? Decía que buenas tardes a todas y a todos, en principio y en primer lugar, y desearos a todos que estéis bien, que el bicho este malévolo que apareció en nuestras vidas pase lo más lejano posible y que, bueno, digamos, tengamos fuerza suficiente entre todos para salir adelante. En segundo lugar, dar las gracias a Plena Inclusión por organizar espacios de encuentro y ayudarnos a compartir reflexiones que seguramente serán buenas para todos y que seremos capaces de sacar ideas a compartir. Voy a compartir con vosotros en un segundo una pequeña guía, una presentación que me servirá para no perderme. Los que me conocen saben que empiezo a charlar y puedo perder el hilo. Y el esquema más o menos será, bueno, contar un segundo en quiénes somos, porque ya nos conocemos mucho, pero conocernos un montón. ¿Cuál es la situación? ¿La hemos pasado? ¿Cómo la hemos gestionado? Y luego, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Creo que si esto es algo que nos estás aportando positivo, es la capacidad de aprender a marcha forzada. Como decía, voy a intentar compartir la pantalla y espero que se vea. Bueno, Berta, te tengo delante. Sí, vale. Perfecto. Bueno, la Fundación Futuro Singular Córdoba, antes era APROSU, digo por si alguno nos ubicáis en otro tiempo, y cambiamos de asociación a fundación y también cambiamos el nombre, un nombre que quizás hoy viene más al hilo que nunca, porque el título de nuestra ponencia, queríamos llamarlo, de nuestra presentación, es Mirando al Futuro. Estamos en el presente, pero creo que no tenemos que perder de vista que estamos haciendo cosas para que el futuro sea de otra manera. Y cuando estaba pensando sobre qué iba a contaros hoy, no quería enrollarme mucho, pero sí se me venía a la cabeza algo que estuvimos trabajando justo hace un año y poco en nuestra organización, esto de la esencia, la visión, la misión. Pues creo que hoy cuando cobra realmente fuerza, sobre todo nuestra visión, que decía contribuir a un futuro mejor de nuestra sociedad con creatividad, innovación y cooperación. Y creo que hoy eso es clave con todos los que estamos aquí. Tenemos que pensar en el futuro para mejorar desde el presente en el que estamos. Sin duda con creatividad, como las 1000 personas que estamos aquí pensando y las que no están aquí pensando en resolver una situación que nos ha sobrepasado, innovando, dando respuesta como podemos y sobre todo cooperando. Para situaros un poco en nuestra organización, estamos en la provincia de Córdoba, al norte, al sur y también en casi todas partes, al norte en Peñarroya, en Córdoba capital, en Castro del Río, en Baena, en Montilla y en Palma del Río. La idea de contaros esto es un poco para que veáis cómo hemos tenido que dar respuesta a una realidad que se ha producido en todos sitios y hemos tenido que intentar que fuese lo mejor coordinada posible y que no se quedase nada descolgado por el camino. Prestamos apoyo casi a 1000 personas, en este caso 1050 y algo personas, y de las cuales actualmente hoy en 5 residencias que tenemos hay 150 personas en nuestra residencia, el resto está en casa. Y luego comentaremos un poquito qué hemos hecho, pero viene un poco al hilo de lo que ha estado comentando tanto Beatriz como Berta, ¿no? Que nos daban pistas para estar en casa. Pero también otra parte que veíamos hace poco y es la preocupación de las personas que están en entornos residenciales. Nuestra residencia más pequeña tiene 10 personas, está en el campo y es una situación casi idílica para afrontar esto. Pero hay otras residencias de 40, 45 personas y ya la situación es algo más compleja. Luego comentaremos un poquito por ahí. Y bueno, una parte importante es que tenemos que coordinarnos 300 personas. Somos 300 profesionales para intentar dar respuesta a todos y no queríamos dejar atrás, igual que agradecer a todos los profesionales de España, ¿no? que trabajan
para prestar apoyo a las personas con discapacidad intelectual, estar presente y la importancia de una buena coordinación en todo esto. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Pues nos ha pasado que estábamos en una situación, bueno, con nuestros líos, con nuestras cosas, y nos han golpeado y nos han noqueado a la primera. A la primera, o sea, lo estamos viendo en China, bueno, esto es chino, ya es como una gripe grande, ya pasó, ya no sé cuánto. Y creo que es uno de los primeros aprendizajes, me voy a saltar casi el orden que dije, pero es, oye, esto de hacer una sociedad mejor para todos es para todos. Y cuando nos ha golpeado tan cerca para personas que relativamente estábamos bien, se nos ha caído todo lo que teníamos. Fue un golpe que estamos terminando de encajar ahora. Cuando hablamos de organizaciones, nos hablan de los entornos VUCA, que son volátiles, que son incertidumbre, complejos en la economía, en las organizaciones. Pues este ha sido a lo bestia. Ha sido a lo bestia. O sea, no es un entorno volátil, sino no. Nos ha desmontado por completo. Y encima, no sé si lo dijo Enrique al principio, queremos acertar con nuestras respuestas. Yo creo que eso nos ha llevado a cierta situación de angustia, por un lado normal, pero por otro lado la capacidad de responder desde la cooperación y desde la innovación. Tenemos que tener cuidado que no se nos bloquee desde la angustia de querer acertar siempre. Estamos haciendo cantidad de cosas para intentar dar la mejor respuesta que somos hoy capaces. Entendemos que lo importante, e intentamos aplicar, y contaré cómo lo estamos haciendo ahora, es intentar aprender rápido para dar respuestas que igual no son las más acertadas, pero sí son las que estamos reflexionando. En ese sentido, deciros que para nosotros ha sido clave en este proceso el tener un funcionamiento en red. Unos equipos que han seguido funcionando, aunque sea ahora de manera virtual, pero era la dinámica habitual de la organización y esto permite que las respuestas se hayan dado de una manera ágil y de una manera coordinada. Muchas veces hemos hablado de la importancia de las redes. Bueno, creo que es importante, como antes estaba diciendo, ponerlas en valor. O sea, ponerlas en valor porque una buena red y una buena coordinación interna y entre las organizaciones dará respuestas más ágiles y, si no acertadas del todo, más aproximadas a lo que nos gustaría. Fijaros lo que nos pasó. Voy a intentar contar en tres pasos y cómo hemos ido dando esa respuesta. El 12 o el 13 de marzo en Andalucía, entre el 12 y el 13, se decretó el cierre de colegios y servicios de día. Ese mismo día mantuvimos una reunión, mejor dicho, por la mañana, mantuvimos una reunión extraordinaria del Consejo de Dirección, es decir, de todos los directores de nuestros centros y servicios, para ver qué hacíamos. Ahí decidimos, bueno, vamos a quedarnos un poco quietos, cerramos los sitios, los servicios, como nos han dicho, pero vamos a ver el lunes qué hacemos, porque ya se nos estaba complicando la vida. Pero el día 14 se decreta estado de alerta, y ya la reunión la tuvimos que tener por videoconferencia y fue donde empezamos a tomar las primeras decisiones sobre el diseño de los servicios y la reorganización. Suponía reorganización de profesionales, reorganización de apoyos, qué pasaba con la gente que estaba en su casa, qué pasa con los que están en residencia. Se hizo, y luego os detallaré un poquito cuáles han sido las medidas. Pero eso ya se estaba haciendo por la mañana del domingo. Luego, las órdenes y los decretos han ido cambiando, como estas guías que nos dicen que están vivas continuamente, pues así seguimos. Y se siguen manteniendo reuniones en base a nuestro equipo y a nuestro diseño en red, que siguen dando respuestas para el rediseño de los servicios y de la organización. Y en este momento estamos en que tenemos una evaluación continua y una, de momento ya se ha estabilizado un poco la dinámica. Las dos primeras semanas fueron más locura, ahora todo está un poco más estable. Y tenemos unos encuentros ya semanales, si no hay nada raro, en el que se van rediseñando las actuaciones. Este esquema, que ha sido a lo largo de las dos primeras semanas aproximadamente a una velocidad de vértigo, insisto en que fue posible ir tomando decisiones y cambiando decisiones por la coordinación de equipos que ya estaba funcionando en base para otra dinámica, para las dinámicas normales de la organización. ¿Y qué decisiones se fueron tomando? Pues primero con las familias y las personas con discapacidad que estaban en casa. Lo primero que diseñamos fue una línea de intervención con dos niveles de apoyo. Un seguimiento de unas dos veces por semana en la que los responsables de los servicios u otros profesionales que se terminen en cada servicio por cercanía, contactes con la familia, pero solo con la intención de una medida de acompañamiento. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Necesitáis algo? ¿Cómo va la cosa? Sin más pretensión que
la cercanía y el contacto. Y un segundo nivel de intervenciones específicas en aquellos casos en los que lo requieran, ya sea por complejidad o porque se ha convertido en una situación que desborda a la familia, y se hacen intervenciones de acompañamiento especializado, ya sea por las trabajadoras sociales que tenemos, por los psicólogos o las psicólogas, o por cualquier otro profesional, pero serían dos niveles claramente diferenciados y que han estado surtiendo. Ya os voy diciendo que los resultados, por ejemplo, de las específicas, muy bien, la familia, pero sobre todo y durante la primera semana, semana y media, la familia destacaron las primeras llamadas. El sentirse acompañado simplemente, ¿cómo estás? Una sensación de tranquilidad, de cierta seguridad. En relación con los servicios, lo que nos fue ocurriendo fue que iban saliendo normativas. En cada uno de los cuadrados que estáis viendo arriba, la primera parte, hace una pequeña reflexión de cuál era la situación administrativa, de normativa. En atención temprana fue un caos. Había modificaciones continuas, desde que no hubiese el servicio, a que había que prestar el servicio, a que el servicio hay que prestarlo telemático, a que hay que recoger... Bueno, una locura. En relación con esto, hicimos una cosa que para nosotros ha sido clave y que luego lo veremos al final también. Un diagnóstico de la situación en cuanto a medios telemáticos. No tenemos en nuestras casas un centro de comunicaciones de la NASA, ni la mayoría de las familias lo tienen. Hablamos de telecomunicaciones, hablamos de videoconferencias, hablamos... La realidad no es esa. O sea, la realidad habitual. O sea, nosotros nos ponemos, trabajamos en esto y bueno, y hay mucha gente que trabaja, otras personas pasan de las telecomunicaciones de este nivel. Se convirtió en un estresor para la familia. Se convirtió en un estresor y lo veremos luego. Llegamos a acuerdos con la familia con la prestación de servicios a distancia. Porque tampoco se entiende muy bien. Mi hijo que está en atención temprana, que estamos aquí. Es más, nosotros hemos intentado distintas estrategias, vamos avanzando, el trabajo en entorno y cuesta. O sea, ya por a esta distancia, pues un poquito más. Se rediseñaron todos los planes de trabajo para ajustarlo a la prestación y seguimiento a distancia. Y digo distancia y digo telemático porque estoy casi cogiendo manía a la palabra. Y es que muchas familias quieren hablar por teléfono, quieren que les orientemos, que les mandemos documentación, ¿vale?, por correo, pero esto de vídeos y demás, pues en principio también hubo cierto rechazo. Y luego lo que hay en todos los momentos es un seguimiento continuo del trabajo. En los colegios, ahí sí vieron instrucciones muy claras de administración y lo único que se estaba haciendo es el rediseño de los planes de trabajo para ajustarlos a la prestación y seguimiento a distancia. Y se sigue haciendo el seguimiento del trabajo, pero luego veremos que la realidad de los chicos que están en nuestros colegios no es como los chicos de bachillerato, que vas teniendo clases por Skype y vas haciendo tu trabajo. Con lo cual, ahí se ha quedado, yo creo que esta ha sido una de las partes en las que se ha quedado descolgada del sistema global, porque, bueno, tiene su complejidad. En los servicios de día no hubo ninguna normativa al respecto, solo que se cerraban, y lo que hicimos fue algo similar a lo que habíamos hecho en el otro servicio, contacto con la familia y diagnóstico de la situación en cuanto a medios telemáticos para ver qué podíamos hacer. Se hicieron diseño de fichas de trabajo y orientaciones, no se siguen en todos los casos, estas fichas y estas orientaciones de trabajo se han organizado en función de la demanda y el interés de las propias familias. Entendemos que aquellas familias que quieren participar y quieren hacerlo de esta manera bien, y otras, bueno, pues no. Igualmente se sigue haciendo un seguimiento del trabajo vía telefónica. Residencia. El entorno residencial ha sido el más complejo, el más complicado, el que requiere de más, bueno, de más medidas de protección y de seguridad. En nuestros casos, ha sido una normativa muy compleja o muy cambiante por ser un espacio donde hay mucha gente y que hay que tener muchas medidas. Entonces, ahí se hicieron rediseño de los turnos de trabajo y antes de que saliese incluso la normativa que ha salido este fin de semana de movilidad en los puestos de trabajo y tal, ya lo habíamos diseñado. Habíamos visto que no solamente podía ser los profesionales de residencia los que están ahí, sino que también los profesionales de centros de día tenían que colaborar, incorporarse, porque si no era imposible. La verdad es que la respuesta ha sido magnífica desde el principio y los profesionales de atención directa de los servicios ocupacionales estuvieron las dos primeras semanas. Habíamos previsto, si se iba a alargar, que también se incorporasen de otros servicios, como al final ha tenido que ser, y tenemos la dinámica de todos los profesionales de atención directa
trabajando y apoyando en entornos residenciales para poder ir dando descanso y turnos más largos a los profesionales que trabajan una semana, de manera que estemos haciendo la menor exposición posible a las situaciones de contagio. Hay medidas de formación continua a las personas vinculadas a la contención de contagio, tanto a los profesionales como a las propias personas con discapacidad. Sabéis que a veces es complicado el que se mantengan ciertas pautas, pero bueno, se hace como de manera continua. Se han diseñado un plan de actuación para prevenir y actuar en casos de contagio. Esto fue un planteamiento desde la administración y en cada centro se ha hecho. La verdad que entendemos que es una buena cosa, en la que está diseñado en casos de contagio todos los espacios posibles de aislamiento, con cuántas personas estamos, cuántas medidas de contención tenemos, cuáles serían los itinerarios para moverse en los entornos, de manera que no se compartan los espacios, se compartan lo menos posible, aunque al final hay una parte en la que es imposible no compartir pues ciertos espacios, es prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues ahí esta guía interna, este plan de actuación nos ayuda bien a tenerlo claro, por lo menos. Otra cosa importante ha sido el cambio de la dinámica de las actividades. Se ha hecho un cambio incrementando la participación al aire libre en zonas amplias, y que las actividades fuesen de un carácter, pues, en realidad un poco más lúdico, un poco más centrado en intentar que el confinamiento no se convierta en una losa y sí en algo a poder, entre comillas, pues, disfrutar de ciertos espacios, ciertas actividades que en otro momento a lo mejor tenemos más descuidadas. Y luego sí, otra cosa importante, la redistribución de espacios comunes. Los espacios, como por ejemplo como el comedor, pues ampliar mucho los espacios de contacto. Afortunadamente, esperemos que sea así, solamente hemos tenido un par de casos de aislamiento solo por fiebre, que no tenían nada que ver al final con nada de eso, pero eso se convierte en un estresor brutal. Nos ha ayudado a redefinir el cómo compartir los espacios y generar zonas más distendidas. De cara a todos los compañeros, todos los profesionales que trabajamos en la Fundación, hicimos desde el principio una reorganización de tiempo y funciones según los puestos. ¿Sí? Juan Antonio, discúlpame. Sí. Intentamos resumir en 2 minutitos. Sí, estoy terminando. Como en los retrasos. Gracias. Vale, perfecto. Termino. Hemos hecho reorganización de tiempo y funciones según puestos y posibilidades. Una continua información sobre situación y equipos de protección, que es clave, que preocupa muchísimo a los profesionales y no podemos despistarlo. Y sí hemos mantenido también unos seminarios de trabajo con una doble función, formación y capacitación, pero sobre todo mantener la red. Son compañeros de distintos centros y nos vemos las caras un rato, aunque sea para saber que estamos ahí. Y muy rápido, ¿qué hemos aprendido? Primero, que tener un buen sistema organizado y en red agiliza las decisiones y no nos asegura acertar, pero sí que nos asegura hacerlo de una manera ágil y compartida. Segundo, la realidad de la cultura tecnológica de organizaciones y familias no es hoy la respuesta a situaciones como esta. Ayuda, podemos, pero no resuelve. No podemos meter una presión sobre las tecnologías que hoy no está totalmente desplegada, o nuestra experiencia al menos ha sido así. Es una carrera de fondo y es importante dosificarnos. No queremos darlo todo el primer día, la primera semana. Queríamos hacerlo todo ahí y esto puede durar bastante más tiempo. Vamos a dosificarnos. Es otro de los aprendizajes. Importante y salía antes. Las familias tienen diferentes realidades. Ojo, no seamos un estresor más con nuestra sobrepresencia. Si una familia nos pide tiempo, nos pide que lo llamemos cada 15 días, no, eso, no podemos estar bombardeando continuamente porque es un estresor añadido. Y luego, una cosa también importante que vemos, las organizaciones tienen distintos recursos y están en situaciones diferentes. Compartir práctica está bien y es excelente, pero hay una práctica excelente que no podemos poner en marcha en mitad de una crisis. Puede aumentar la tensión y también cuestionar prácticas que están haciendo las personas en sus organizaciones. A veces, ver lo excelente puede llevarte a una situación también de angustia y de dificultades. Bueno, eran 4 o 5 ideas que quería compartir. Yo creo que ya casi ya he terminado. Así que nada, muchas gracias y luego las preguntas que queráis. Muchísimas gracias a ti. Aplaudo yo por todos. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
De verdad, por ajustarte al tiempo y por todas las ideas que has dado. Yo creo que a todas las entidades... Es decir, no se trata de coger el modelo, sino de coger alguna ideita que nos ayude, ¿no? Y como dices, es que esto va para largo y esto hay que guardar munición porque podemos necesitar. Entonces, con plasmar las ideas ya está. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, ahora le toca el turno a Aspace Vizcaya, que es miembro de FEBAS. Y tenemos a Iker Ortolachiti, no sé dónde se pone el acento Iker, pero yo creo que lo he pronunciado bien, Ortolachiti, que es el responsable de calidad de Aspace Vizcaya y que nos va a hablar un poco de cómo han organizado ellos los apoyos en la distancia, no tanto de la organización, sino de los apoyos, yo creo. Iker, cuando quieras, 18, 20 minutos, yo te aviso, ¿vale? De acuerdo, gracias. Buenas tardes, arratsaldeon a todas y todos, y si has pronunciado bien el apellido, quédate tranquila. Bueno, yo creo que un poco nuestra exposición, os pondré un PowerPoint y un poco va a ir en la misma línea que Juan Antonio, porque al final yo creo que es un poco aplicar el sentido común lo que vamos a hacer todas las asociaciones. Al finalizar también os pondré un vídeo que espero que se escuche bien, que hemos tenido antes fallos, pero ya hemos arreglado. Y va a seguir un poco el mismo esquema que seguía Juan Antonio, de un poco explicar primero qué es Aspace Vizcaya, un poco los antecedentes que hemos tenido y bueno, pues cómo surgió la práctica que os unimos a presentar. ¿Vale? Aspace Vizcaya tenemos 42 años de vida. Como bien ha dicho Toña, pertenecemos a FEBAS Plena Inclusión Euskadi y es una asociación que surge en el 78 pues para dar respuesta asociativa a la realidad de las personas con parálisis cerebral, pues un poco surgida de las inquietudes de unos padres y unas madres en aquel momento. ¿Vale? Como misión, pues tenemos promover que en el ámbito de Vizcaya todas las personas con parálisis cerebral y afines y sus familias puedan gozar durante todo su ciclo vital de una calidad de vida integral, así como contribuir a una sociedad inclusiva. Y la práctica que venimos a presentar se llama apoyos en la distancia. ¿Vale? Es un poco el protocolo que hemos creado, que tampoco hemos sido muy originales llamándolo, protocolo de apoyo a personas con parálisis cerebral afines y sus familias. ¿Vale? Y un poco pues os voy contando lo que es Aspace Vizcaya en cifras. ¿Vale? Tenemos alrededor de 586 personas socias, de las cuales 261 están atendidas en diferentes centros que tenemos, 14 centros como viene abajo indicado, ¿vale? Profesionales somos 231 y tenemos un volumen de 140 personas voluntarias más o menos que va variando de año en año. ¿Vale? Los centros se dividen de la siguiente manera: atención temprana y servicio de apoyo especializado, que serían unas 57 personas. Tenemos tres colegios privados de educación especial con 75 alumnos, tres centros de atención diurna con 83 personas, un centro ocupacional con 12 y un centro especial de empleo con 17. ¿Vale? Y luego tenemos dos residencias que entre las dos pues son 46 personas las que conviven en ellas. Los antecedentes que un poco nos han llevado a esto en Vizcaya, pues comenzamos el día 6 de marzo con una reunión de coordinación con la Diputación Foral de Vizcaya, donde pues un poco nos estuvieron contando pues cuál era la realidad que se estaba viviendo y bueno, un poco intentar anticipar qué nos podíamos encontrar, ¿vale? Ya el día de marzo, dentro de la asociación, tomamos las primeras medidas para controlar las visitas a centros y servicios de los profesionales, de las familias, de proveedores, pues tomamos la temperatura, les obligábamos a ponerse guantes, a lavarse las manos con los hidrógeles estos famosos de ahora, y registrábamos los datos de ellos, ¿vale? Porque a nosotros se nos pedía desde Diputación que en caso de algún contagio, posible contagio, pues teníamos que hacer la relación de contactos durante los 14 días anteriores. Entonces, pues bueno, registrábamos esos datos.
¿Vale? A nosotros nos llegó la orden de cierre de los colegios el 12 de marzo. El día este tuvimos una reunión en la que establecimos un poco también la línea que decía Juan Antonio de cómo dar apoyo a los servicios de vivienda con el personal de los centros cerrados, ¿vale? Preveíamos que había gente que por una razón o por otra pues iba a coger bajas, iba a necesitar descanso, etcétera, etcétera. Y bueno, pusimos a disposición de las dos residencias todo el personal de los diferentes centros que se cerraban, ¿vale? Y luego nosotros igualmente hemos generado una bolsa de personas voluntarias de la asociación pues dispuestas a acudir al servicio de vivienda en caso de necesidad, ¿vale? Existe la bolsa, de momento no hemos tenido que hacer uso de ella, pero bueno, ahí está ante una posible emergencia, ¿vale? La orden de cierre de centros de atención diurna, del centro ocupacional y atención temprana, nosotros nos llegó el día 16 de marzo, ¿vale? Y el 16 de marzo también empezamos a funcionar un poco en el servicio de administración con dos grupos, un poco para asegurar que no hubiese contagio entre ambos dos grupos y que siempre hubiese respuesta a los servicios que seguían funcionando, que en nuestro caso eran el servicio de vivienda y el centro especial de empleo, ¿vale? El 22 de marzo nos surge la idea de ordenar el apoyo que se estaba dando a familias, que en realidad el apoyo se estaba dando desde el cierre de los centros. Pero bueno, pues decidimos un poco también organizar y coordinar todos esos apoyos que se estaban dando de manera más informal y demás. Y bueno, se elaboró el protocolo que os vamos a presentar y ya el mismo día 24 empezamos a funcionar con él. ¿Vale? ¿Por qué surgió esto? Porque nos encontramos con personas y con familias que de la noche a la mañana se ven privadas de los apoyos que en el día a día reciben desde la asociación, ¿vale? Estas personas y estas familias en la Espacio Vizcaya encuentran sus personas de referencia, las que les apoyan, con las que comparten alegrías, miedos, sus preocupaciones y bueno, y muchas veces simplemente tiempo de escucha, ¿vale? Traducido en números, supone unas 227 personas y familias que se han quedado sin sus apoyos diarios, sin sus tratamientos. Y luego, aparte de estas 227 personas, hay otro número cerca de las 250, 300 personas y familias que no están atendidas directamente en nuestros centros, pero que sí que tenemos cierto contacto con ellos en función de diferentes motivos o necesidades que van teniendo en diferentes momentos de sus vidas, ¿vale? ¿En qué consiste nuestra práctica? Pues en realidad es una práctica muy sencilla. Lo hemos organizado de manera que los responsables de los centros, al igual que en la práctica de Andalucía, una vez por semana mínimo llamen a las personas y a las familias, ¿vale? Y que registren una serie de ítems para de esta forma aglutinar toda la información que tenemos, que haya una persona de referencia y que nos reciban llamadas de diferentes personas de la asociación, pues para que sea todo un poco más ordenado y porque así también lo que conseguimos es identificar posibles apoyos que puedan ser necesidades generales para todas las familias, ¿vale? Entonces articularlos de otra manera. Cuando las personas o la familia demandan un apoyo en concreto, lo que hacemos es valorarlo entre el responsable del centro y gerencia y bueno, pues se da la respuesta en función de lo que se haya decidido, ¿vale? ¿Qué cosas registramos? Pues bueno, tenemos dos tipos de anexo. Uno, en el que registramos las llamadas como tal, pues a quién estamos llamando, el día de la llamada, cuál es el estado de salud de la persona, cuál es el estado de salud de los diferentes miembros de la familia, dificultades que están encontrando durante el confinamiento, si requieren apoyo o no, y bueno, pues la valoración que hacemos y la respuesta que se les damos. En un segundo anexo, lo que estamos haciendo es, en el caso de que se dé un apoyo, pues bueno, ¿quién se está dando el apoyo? La persona que realiza el apoyo, en qué fecha, qué duración tiene ese apoyo, el tipo de apoyo que se hace, el estado de salud que encuentra de la persona, la valoración que hace del apoyo realizado, bueno, y un apartado de observaciones. Como veis, tampoco no es nada del otro mundo.
¿Vale? Las necesidades que nos estamos encontrando pues son un poco consultas sobre problemas de conducta, necesidades de tener material pedagógico, de cuentos adaptados, fichas, ejercicios, necesidad de apoyo emocional. Esto es súper importante. Hay muchas veces que las familias se sienten solas, que no se sienten comprendidas, y esa comprensión la buscan en la asociación, ¿vale? Necesidad de material ortoprotésico, bipedestadores, luches posturales, muchas veces los tienen en los centros nuestros y como esto fue de la noche a la mañana, pues en muchos casos se quedaron en los centros, en algunos casos hemos podido ir a buscarlos y llevárselos a las familias y en otros, pues bueno, a través de materiales que pueda tener en casa y demás, pues les vamos orientando en cómo suplir este material. Luego también consultas sobre fisioterapia y terapia ocupacional, qué posturas son más óptimas, cómo colocar células que puedan utilizar las personas, ejercicios de fisioterapia respiratoria. Y luego también nos han demandado certificados médicos que acrediten la necesidad de salir a la calle de alguna de las personas. ¿Vale? Luego, otra de las cosas que estamos haciendo, lo que estáis viendo en pantalla es el ejemplo de una ficha que mandamos desde los centros, este es de uno de los coles, en donde pues bueno, mandamos a las familias como un pequeño informe, unas orientaciones, una ayuda que desde cada centro se estima oportuna, un poco pues, para ayudar y para que no se vean tan desamparados y tengan algo a lo que aferrarse, pues donde vienen los datos de las personas de referencia dentro del centro y de la persona atendida, ¿vale? Con una carta a las familias, luego os pongo un ejemplo para que veáis que las personas que están personalizadas, ¿vale? ¿Qué cosas? ¿Se pueden seguir trabajando desde casa? Que se estaban haciendo en los centros, ¿vale? Para que no exista ese vacío y pérdida de habilidades y demás. Y luego, pues una propuesta de actividades que puedan hacer con las personas, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de lo que os estaba diciendo. Aparecen los nombres de las personas de referencia de la persona dentro del centro, su andereño, o sea, su profesora, su apoyo, la logopeda, la fisio, la terapeuta. Un saludo a la alumna, a Joana en este caso. ¿Vale? Luego cosas que pueden ir trabajando desde casa, que estaban haciendo en el cole, pues la importancia de mantener los ritmos de Joana en este caso, de intentarla hacerle participar en todas las cosas que se hagan en casa. Luego, pues como en diferentes actividades de la vida cotidiana, pues en el baño, la alimentación, vestido, desvestido, este tipo de cosas, como la familia puede ir trabajando cosas con ella, hacerla partícipe y que Joana no pierda habilidades, ¿vale? Y luego hay una parte más lúdica, ¿vale? De actividades y recursos que desde el centro proponen a la familia, pues para que puedan tener, en caso de necesidad, pues para jugar con Joana, para pues, talleres de cuentos, yo qué sé, un montón de cosas, ¿vale? Y les mandan cosas, pues por ejemplo aquí, yo qué sé, un ejemplo de receta de bizcocho de yogur, ¿vale? Que no os lo he puesto entero, pero que sepáis que lo tengo, o sea, que si alguien quiere, como al finalizar aparece mi contacto y demás, yo os lo mando, que espero que desde el cole no se enfaden. ¿Vale? Y luego, ¿cuáles son los resultados que nos estamos encontrando? ¿Vale? Pues lo primero, la satisfacción de las familias, porque se sienten acompañadas y acompañados desde un primer momento. ¿Vale? Estamos aglutinando un montón de recursos que teníamos y demás y esto nos está sirviendo para aglutinarlos todos, para darles a conocer a las familias y demás. Nos está sirviendo para coordinarnos, ¿vale? Para coordinarnos de una manera más ordenada y para aprender, compartir, ¿vale? Está dando mucha tranquilidad a las familias, que es lo que decía Juan Antonio también, que se sienten acompañadas, que ven que la asociación está con ellas y con ellos, ¿vale? Y al final esto lo que trae es un agradecimiento enorme por parte de las familias,
¿vale? Llevo 14 minutos porque me había puesto cronómetro para no pasarme. Tengo un vídeo de que nada, son 4 minutillos simplemente, ¿vale? Pues un poco para que veáis, aparecen dos profesionales de la asociación y dos familias, un poco contando lo que estamos haciendo, ¿vale? Espero que se escuche bien. La verdad es que las familias y las personas con parálisis cerebral están valorando este acercamiento de forma muy positiva. Entre las inquietudes que más aparecen, sobre todo es qué ocurrirá si ellos, como cuidadores de la persona con parálisis cerebral, están afectados por el coronavirus y requieren hospitalización. En aquellos casos que haya urgencia, tanto el departamento como todas las entidades del tercer sector vamos a dar respuesta. Otra de las cosas que más inquietan es si aquellas personas que requieren de hospitalización son las propias personas con parálisis cerebral. Ya sabéis que muchos tienen una serie de necesidades, unas grandes dificultades de comunicación, de alimentación, que eso hace que muchas veces una persona que no es de su entorno pues no les pueda entender. Para ello, los padres, la verdad es que eso es una de sus mayores preocupaciones. También quiero decir que nos hemos encontrado con casos de personas con parálisis cerebral que viven de forma autónoma. De alguna manera han requerido los servicios de la Diputación, en el que han acudido personas voluntarias para llevarles a hacerle la compra e incluso recoger desde la farmacia aquellos medicamentos que necesitaban. Lo que os podemos decir es que nos encontramos con gente que junto con la discapacidad se suma a su situación de salud. En muchas otras ocasiones se complica con una situación familiar en conflictividad. Y muchas otras situaciones en las que de alguna manera estas personas les hacen todavía más vulnerables. Pero lo que sí queremos decir es que Aspace Vizcaya tiene que estar allí con ellos y ellas. Todas las semanas lo que hacemos es llamar a las familias y hacerles sentir que estamos ahí con ellos, que no están solos en definitiva. La primera pregunta más importante es ¿qué tal os encontráis? ¿Qué tal estáis de salud? ¿Tenéis algún problema? ¿Vale? Entonces la verdad es que la respuesta está siendo súper positiva. Además te dicen eso, jo, gracias por acordarte de nosotros, ¿no? Y de nosotras. La verdad es que nos estamos encontrando un poco de todo. Desde informes médicos para tener ese justificante de poder salir a la calle, actividades de tipo fisio, logopédico, a nivel pedagógico, a nivel de adaptaciones, estamos haciendo muchos vídeos, ¿vale? Que nos mandan, oye, ¿cómo ves esto? Incluso videollamadas, ¿vale? Pues le ponen el andador, el bebé de estador, en una férula, ¿cómo lo estás viendo? Andan grabándose, haciendo ejercicios, las fisios, los fisios, para mandarles a las familias. Bueno, pues en definitiva es un poco que sientan que estamos ahí, que les acompañamos en este camino, como siempre les acompañamos, y aquí, por supuesto, que teníamos que estar. Hola, somos Cristina y Anne. Aini se nos llamó para comunicarnos lo que estaba pasando. Ha estado en contacto con nosotras, tanto por email como por teléfono. Nos ha dado algún consejito para hacer algún ejercicio con la niña en casa, tanto a nivel fisioterapéutico como a nivel logopeda, que Anne necesita las dos cositas. También me gusta que me llame algún adulto y me digan ¿qué, Cris? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Eso también a nivel personal, aparte de lo profesional de ella, pues se agradece. Y nada, no sé qué más os puedo decir, pues que en esa parte estamos muy agradecidas de estar con Aspace. Y nada, que mucho ánimo, que sí que es un rollo estar en casa, pero peor es estar en el hospital, y que esperamos veros pronto en la normalidad. ¡Gracias! Hola, soy Alfonso, Laita de Maggi. Queríamos agradecer estos días en nombre de toda nuestra familia, Aspace Vizcaya, la preocupación que está teniendo por el estado de Maggi, por su bienestar y por si necesita algún tipo de ejercicio, pauta o herramienta para trabajar desde casa. ¿Qué les decimos a Aspace Vizcaya? Estamos in love. La verdad. Vale, y esto sería por nuestra parte
nuestra presentación. Tenéis ahí mi contacto por si queréis la receta del pastel de bizcocho, si habéis quedado con ganas para hacer. Y eso es. Te paso la palabra, Toña. Me ha encantado tu presentación. Es que me he identificado mucho con esos papás, porque yo cada vez que recibo un correo, una llamadita de mi cole, pues también. Es que, o sea, qué iniciativa tan buena. No somos conscientes de que una llamada genera un sentimiento de gratitud como muy automatizado, y la gratitud interior es una fuente de endorfinas, con lo cual, o sea, generar con un esfuerzo pequeño el beneficio es desproporcionadamente grande, con lo cual yo tengo una lista de llamaditas para pues, amigos de mis padres o personas mayores o un WhatsApp, ¿no? Porque yo creo que nos puede ayudar mucho en este camino largo. Las endorfinas de la gratitud y el papel del WhatsApp en eso. Venga, pasamos al siguiente. Ahora nos vamos a Plena Inclusión Madrid, a Lectea, que ya lo ha comentado al principio Enrique. Están José Antonio Romero, que es el responsable de vivienda, y una mamá, Inmaculada Gutiérrez, que nos van a poner el foco en los apoyos para mi colectivo más favorito y con más cariño, que son las personas con grandes necesidades de apoyo. Creo que el foco va más o menos por ahí, ¿no? Os doy la palabra, José Antonio, Inmaculada. Gracias por tu esfuerzo y adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Voy a seguir un poco la línea que han seguido mis compañeros anteriormente. Voy a contar un poquito sobre quiénes somos, qué es ALED, qué estamos haciendo y cómo ha ido afectando a cada uno de nuestros servicios a medida que el histórico de cierre de colegios y otras normativas se hizo sucediendo. Y luego, bueno, un poco la buena práctica que hemos llevado a cabo, que estamos llevando a cabo, ¿vale? Bueno, ALEF es una asociación que se dedica a la atención de personas con autismo y sus familias, y un poco nuestra misión y objetivo es favorecer y dar oportunidades a todas esas personas con autismo y también a sus familias para mejorar su calidad de vida. Dentro de la entidad, actualmente atendemos en torno a unas 190 personas con autismo junto con sus familias en diferentes servicios. Tenemos servicio de atención temprana, un servicio de prácticas e iniciación laboral, un servicio de ocio, el centro educativo, un servicio de familias y apoyos en domicilio, un servicio de centro de día de adultos y un programa de piso de estancias temporales para adolescentes con problemas en la regulación de la conducta. Bueno, en general en todos los servicios creo que el histórico ha sido un poco el que han ido comentando mis compañeros. Desde el centro educativo se anunció el cierre y sí que es verdad que de manera telemática estamos intentando pues, apoyar a todas las familias, hacer un seguimiento semanal, llamarles a través de videoconferencias y poder también gestionar o mandar material para que desde casa puedan ser lo más autónomos posibles y bueno, seguir esa rutina de trabajo diario dentro de lo posible. Dentro del programa de iniciación laboral también nos hemos reconvertido un poquito y estamos trabajando sobre todo de manera telemática, haciendo encuentros con todos los profesionales, con todos los participantes, para hacer formaciones laborales online, aconsejarles y orientarles un poco. En atención temprana, como han comentado, aunque al principio parecía que sí que podíamos seguir, luego se decretó el cierre, e igual ahora mismo estamos reorganizando, reconstruyendo un poco para intentar hacer las sesiones o la atención, sobre todo online o a través de llamada telefónica o videoconferencia. En el centro de día también se cerró y ahora mismo igual estamos haciendo apoyo telemático, mandando fichas de trabajo y apoyo emocional y un seguimiento tanto a las personas como a las familias. En concreto, el servicio de familias y apoyo en domicilio sigue plenamente activo y a tope de su capacidad. Vamos haciendo un seguimiento semanal a todas las familias para ver cómo se encuentran, cómo se sienten, qué pueden necesitar. Y el apoyo de apoyos en domicilio lo mantenemos activo. Sí que es verdad que hemos intentado disminuir la atención presencial lo máximo posible, siguiendo un poco las recomendaciones que está marcando la Comunidad de Madrid, pero sí que los casos en los que se ha visto necesario o urgente
seguir prestando esa atención en el domicilio, ese apoyo presencial se está manteniendo, permanece abierto y se está haciendo un poco siempre intentando que el número de contacto con profesionales o el cambio de profesionales en el domicilio sea el mínimo posible y siguiendo siempre todas las recomendaciones de higiene y demás. Pero sí que nos costaba mucho, era muy difícil, sobre todo en el caso de muchas personas que apoyamos con grandes necesidades de apoyo, el trabajar solamente de manera online o de manera telemática, ya que el extrapolar el trabajo, las recomendaciones o un poco el ayudar a sobrellevar toda la situación de confinamiento que se está generando en el domicilio familiar sin la presencia o ayuda de un profesional en muchos momentos era muy complicado. Por otro lado, tenemos el programa de piso para adolescentes con problemas en la regulación de conducta, que igual por la situación de las propias personas que ya están participando en el programa, que suelen manifestar grandes dificultades de conducta, las familias suelen tener pues niveles de ansiedad, de estrés y la convivencia de por sí suele ser más complicada, lo hemos mantenido a pleno rendimiento y funcionando también. Sí que es verdad que hemos intentado reformularlo o reorganizarlo también un poco en base a la situación que se está presentando. Normalmente en el programa solo pueden participar en torno a unas 3 personas a la vez. Entonces sí que estamos intentando, en la medida de lo posible, intensificar el apoyo en el domicilio para evitar que la persona se tenga que trasladar al piso si no es necesario, de momento, y la situación se puede sobrellevar o contener dando un apoyo más intensivo en el domicilio, tanto a la persona con TEA como a su familia. Y luego, bueno, generando un poco todo esto y viviendo toda la situación de situaciones quizás más estresantes, tanto en el servicio de apoyos a domicilio como en el servicio de piso para adolescentes, y un poco las dificultades que estaban manifestando muchas de las personas que apoyamos, decidimos crear o abrir, utilizando el recurso que ya teníamos, un piso de respiro de estancias temporales, mientras que dure un poco la crisis del COVID-19. La participación está siendo semanal, las personas vienen de lunes a viernes, permanecen o están en la vivienda con nosotros y el fin de semana vuelven al domicilio. Un poco la logística o organización que estamos llevando, el criterio para seleccionar o abrir esto era pues un poco muchas de las personas que apoyamos, aunque han pasado pues algunas semanas, el comprender toda la situación del virus, del COVID-19, la ruptura en su rutina estaba generando muchísima ansiedad, no solo para la convivencia familiar, sino también para la persona. Entonces sí que valoramos que incluso el apoyo domiciliario se estaba quedando muy escaso y que había un determinado número de personas que necesitaban salir del contexto familiar durante unos días para intentar implantar una rutina, una estabilidad y bajar un poco esos niveles de ansiedad, tanto de la familia como de la persona con TEA. Por no enrollarme muchísimo más, un poco logísticamente, como estamos, o la logística un poco que estamos llevando de la vivienda, sí que, como han comentado del resto, estamos haciendo turnos de trabajo más largos y reduciendo al máximo posible el contacto de diferentes profesionales entre unas estancias y otras. Normalmente en la semana solo hay 3 profesionales. 2 profesionales que permanecen durante el día apoyando a las personas y otro profesional que se queda por la noche. Un poco la estructura de trabajo que estamos teniendo en la vivienda o un poco la rutina que estamos marcando para intentar ayudar a la persona a bajar esos niveles de ansiedad o volver a encontrar algo conocido o algo amigable para la persona. Por las mañanas, bueno, siguen su rutina de despertarse y demás, y sí que estamos intentando mantener una coordinación con el centro educativo y marcar tiempos de trabajo, sobre todo de actividades escolares, para que sea lo más familiares posibles y todas esas tareas o trabajo que esté llegando desde el centro educativo, hacerlos con él. Luego, a lo largo del día, les marcamos diferentes momentos de tiempo libre o autogestión para que también puedan
jugar o estar con sus tablets o lo que ellos quieran, y luego a la tarde de manera grupal intentamos hacerla de manera lúdica en diferentes momentos para que no haya aglomeraciones. Pues intentamos dedicar tiempo pues, para hacer yoga, manualidades, algún deporte, jugar a Wii, y sí que en nuestro caso, durante vamos, prácticamente todos los días, mañana, incluso a veces también tarde, por las necesidades de las personas que estamos apoyando o que tenemos en la vivienda ahora mismo, sí que tenemos que hacer uso de ese paseo y salir a la calle. Para nosotros, bueno, y para las personas que estamos apoyando, no es viable, en la mayoría de los casos, estar más de 24 horas aisladas o hacinadas en un sitio. Necesitan moverse, salir a la calle y poder descargar esa tensión acumulada. Es verdad que los espacios en los que estamos trabajando son bastante amplios, pero no lo suficientemente amplios como para a lo mejor que la persona pues, pudiera correr o desfogar durante un tiempo más prolongado. Con lo cual sí que estamos haciendo uso pues de ese salir a la calle. Intentamos que en el día a día la persona tenga la participación más activa posible, que pueda colaborar en todo lo posible también un poco en el día a día o en la gestión de la vivienda y de su participación en ella, de decidir un poco pues, qué menús quiere hacer para comer, colaborar en la cocina, pues un poco en las tareas de la casa y demás. Sí que a nivel logístico hemos intensificado muchísimo, siguiendo las directrices de la Comunidad de Madrid, todos los protocolos que se refieren a limpieza e higiene, tanto de las instalaciones como de entrada y salida de profesionales. Por un lado, llevamos un registro que marca el estado de salud general y desinfección de todos los profesionales en las entradas y salidas al centro, que esto se basa un poco a la vez, cada vez que llega un profesional. Tiene una desinfección completa de manos, llaves, móviles, utensilios en general que pueda llevar con él y que se considere que pueden entrar en la vivienda contaminados. Luego también se le toma la temperatura y la saturación de oxígeno para ver que esa persona pues entra o está en plenas facultades de poder empezar su turno de trabajo y ya iniciaría. A los participantes igual, durante 3 o 4 veces al día se les hace un control de la temperatura, saturación de oxígeno y otros signos o síntomas de un empeoramiento de la salud que podamos observar, porque es verdad que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, las personas que apoyamos, pues si se encuentran mal o no están del todo bien, no lo van a poder expresar o no lo saben expresar y decir, y sí que hay que fijarse en otras señales de alerta o alarma para poder identificar eso. Luego insistimos muchísimo también con ellos en que se laven continuamente las manos, cada zona que usen, volver a desinfectarla. Luego, a nivel de protocolo de limpieza de vivienda, se hacen 3 desinfecciones completas y totales a lo largo del día de toda la vivienda, incluido pues, muebles, cajones y demás. Y luego sí que pues, cada vez que se usan los baños se hace una desinfección completa. También, al igual que la cocina, cada vez que se usa para comer o hacer alguna cocina, se hace una limpieza en profundidad para evitar, en la medida de lo posible, generar un foco de infección en la vivienda. Este programa pretende un poco ser apoyo al programa de apoyos domiciliarios y a las familias que esa situación se estuviera intensificando muchísimo más. Un poco los resultados que esperamos conseguir con este programa es que tanto la familia como la persona con autismo pueda progresivamente encontrar una rutina más estable, más conocida, que podamos en algún momento, poquito a poco, ir extrapolando al domicilio para que la persona vuelva a estar, mientras que dure esta medida de confinamiento, en su domicilio habitual con su familia, con una rutina lo más marcada y estable posible, que no le genere pues, ese pico de ansiedad ante la incertidumbre, porque sí que es verdad que una de las mayores dificultades que nosotros estamos encontrando o a la que nos tenemos que enfrentar es la incertidumbre. O sea, ya no solo es la dificultad muchas veces de comprensión
de qué es el virus, qué está sucediendo, sino que muchas, la gran mayoría, por no decir todas las personas que apoyamos, necesitan anticipación, información anticipada de qué va a suceder y cómo va a ser su día a día. Y ellos quieren una información, una anticipación también de cuándo se va a acabar esto. Y el no tener esa fecha o el poder darles esa información de cuándo se va a terminar el confinamiento o el coronavirus, hace que su ansiedad incremente y su incertidumbre suba muchísimo más o a unos niveles más elevados. La participación en el programa se renueva semanalmente y la idea es bueno, ir apoyando y poder dar cobertura a todas a las familias que están en la entidad y que apoyamos, que en algún momento durante este confinamiento, que vaya durante este confinamiento, pues puedan necesitar un apoyo extra en el día a día de convivencia con la persona con TEA o con la persona con autismo. Y bueno, básicamente es un poco la práctica que estamos llevando a cabo, que estamos intentando implementar para poder hacer frente y ayudar a las familias, a las personas con autismo, de manera lo más creativa posible ante esta crisis en la que todos tenemos muchas preguntas, pero muchas veces hay pocas respuestas claras o certeras. Y sí que es verdad que, como decían el resto de mis compañeros, semanalmente nos estamos reuniendo de manera online pues para coordinar todos los servicios, todos los protocolos, y aunque a día de hoy estamos llevando unos, no, la comunidad lo va cambiando continuamente son documentos vivos que van saliendo y que están en continuo cambio. Por no dilatarme muchísimo más y no enrollarme muchísimo más en el tiempo, creo que de manera clara y concisa... Sí. Os quedan 2 minutos, ¿vale? Por eso, voy a pasar a Inma para que ella pueda contar, ¿vale? Le doy paso a Inma para que ella pueda contar la perspectiva familiar, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes y gracias a Plena Inclusión por este espacio de diálogo. Yo, contaros sobre todo a los profesionales que todos los esfuerzos que estáis llevando a cabo nos están llegando a las familias. Y mi caso es un caso, el de mi hijo, muy concreto, donde estamos viendo los frutos. Yo tengo un chaval de 19 años con trastorno autista y un trastorno de conducta grave, es agresivo. Veníamos de una temporada muy mala en febrero. Somos familia monoparental, vivimos junto con mi madre de 78 años los tres y bueno, estábamos teniendo muchas crisis y me pegaba y terminamos hospitalizados un periodo de 10 días y justo cuando él salía del hospital y se iba bueno, a volver a su vida y a sus rutinas, pues nos llegó el coronavirus. Mi hijo es un chaval que tiene un cierto grado de comprensión, no el suficiente para entender qué está pasando, y es de esos casos que dice José Antonio que necesita anticipar, necesita saber cuál es su futuro. Tenía todas sus actividades marcadas hasta abril. Y claro, en una situación de la que veníamos con un trastorno de conducta grave, a enfrentarnos a esto, pues nos llevó a lo que nos llevó, más estallidos, más crisis, y ya en época de confinamiento yo terminaba en la calle teniendo que escaparme y dejándole con mi madre, como os decía, bueno, haciendo frente a una situación bastante dura y viviendo con miedo, ¿no? Porque al final, y lo que voy a decir puede sonar un poco fuerte, pero teníamos que estar encerradas y confinadas con alguien al que queremos muchísimo, pero que nos estaba maltratando. Porque no podía contenerse, por ansiedad, por un montón de factores, pero era así. Entonces, aquí ha habido varias cosas que para nosotros han sido vitales. Todo el apoyo que nos han prestado desde colegio, que nos han dado materiales personalizados para él, para todos los chavales, pero bueno, en nuestro caso, tanto agenda como actividades que puede hacer en la casa, actividades curriculares y no solo curriculares, lúdicas, pues nos ha ayudado a volver a inventarnos una realidad y una agenda para él todos los días. El servicio de familias nos ha estado llamando, llama a todas las familias semanalmente, en nuestro caso ha llegado a ser un chat online, porque cuando surgía la crisis nos prestaban el apoyo. Tuvimos esos apoyos que comenta José Antonio, estuvieron viniendo a casa, porque además yo tengo que teletrabajar, la situación era complicada en casa, entonces venían a llevarle, a dar una vuelta y oxigenarle y también no estar todo el rato con nosotras, que para él eso también era importante.
Y finalmente, cuando surgió la oportunidad del piso que os contaba José Antonio, pues mi hijo ha sido uno de los que se ha beneficiado la semana pasada del piso, lo cual, os tengo que decir, ha sido fantástico para ayudar a estructurarle, pero también para darle un horizonte, poder contarle que la agenda tiene cosas diferentes en el día a día y también para generalizar que si no sale a la calle o si su madre es una loca lavándole las manos cada 5 minutos, no solo es algo que está sucediendo en casa, sino que está sucediendo en otros ambientes, porque el problema también con nuestros chavales es que pueden terminar pensando que es algo que le está pasando en el hogar. De repente no sale a la calle y se tiene que lavar las manos continuamente porque mamá se ha vuelto loca. Entonces, ha sido también una manera de que vea que es una nueva realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, le ha ayudado a generalizar la comprensión sobre la situación, a reducir muchísimo su nivel de ansiedad y, claro, con eso ha mejorado la calidad de vida de mi hijo y de la familia, que al final, bueno, si nosotros los cuidadores estamos más relajados, también somos capaces de dar un mejor apoyo, ¿no? Que de eso se trata, en definitiva. Así que yo no puedo tener palabras de agradecimiento suficientes para LEF, para nuestra asociación y para todos aquellos profesionales que estáis ahí al pie del cañón y que estáis compartiendo materiales, el del bizcocho lo queremos también, Iker. En la asociación se ha montado en Google Drive un sitio donde vamos metiendo materiales que nos son de utilidad a todos y los intercambiamos. Están llegando de Plena Inclusión o a través de Plena Inclusión cosas que son muy útiles para entender los aplausos de las 8 o para entender lo que es el coronavirus. De nuevo, gracias a todos, porque yo creo que juntos lo superaremos y además lo superaremos mejor, ¿no? Con menos sufrimiento. Muchísimas gracias, Inma, por tu testimonio. Me parece súper valiente, gráfico y muy aleccionador, de verdad, y enhorabuena por esa asociación. Nos alegramos muchísimo, yo entiendo, o sea, es que todos necesitamos saber, todos necesitamos estructura, todos necesitamos saber lo que va a ser de nosotros y nadie lo sabemos. Pues las personas que lo necesitan más, pues es que es normal, aquí esto es un problema emocional sobre todo. Bueno, pasamos ya a la cuarta ponencia, que nos vamos a Extremadura, estamos aquí viajando desde nuestra mesa camilla. Literal, yo me he puesto una manta en los pies y todo. Y nos vamos a Montijo, a Plena Inclusión Montijo. Aquí vamos a tener una multiparticipación. Está María Ángeles Huertas, que es la gerente de Plena Inclusión Montijo. Buenas tardes. Está Fátima Carnil, que es una profesional de la Escuela de Adultos. Y está Sara Alegre, que es una usuaria del Centro Ocupacional y que es también voluntaria del grupo de Scouts. Y todos ellos nos van a hablar del diseño de apoyos, bueno, un poco de lo que estamos hablando, para el confinamiento y para estar en casa. Muchísimas gracias a todos y adelante, Montijo. Gracias. ¿Me oí bien? Sí, vale. Bueno, primero, daros las gracias por contar con Montijo en estos espacios. Mandaros un fuerte abrazo y un fuerte beso, que como Toña decía antes, yo más que nunca siento y me siento muy orgullosa de formar parte de este movimiento asociativo y creo que sobran los motivos, ¿no? Bueno, vamos a contar, vamos a intentar resumir, ir un poco al grano de lo relevante de nuestra organización de apoyo, porque sabemos que la gente lleva ya un ratito conectada y queremos, bueno, que pues se pueda volver a la dinámica también de la rutina. A ver, Plena Inclusión Montijo es una entidad que presta apoyo a 250 personas y sus familias a lo largo de todo lo que pueda ser la etapa vital de la persona, desde los servicios de atención temprana, habilitación funcional, centro ocupacional, centro de día, viviendas comunitarias y centro especial de empleo. Nos encontramos en una zona rural y prestamos apoyo a las distintas personas repartidas en 17 localidades. Con lo positivo y lo negativo que puede tener estar en una zona rural que luego especificaremos. Actualmente nos encontramos prestando servicios comunitarios a través de nuestro catering del Centro Especial de Empleo, con un servicio de comida a domicilio, y tenemos también y facilitamos abastecimiento de alimentación y de alimentos necesarios a la comunidad también a través de una tienda del Centro Especial de Empleo. Además de estos servicios, nosotros tenemos en funcionamiento 2 de nuestras viviendas en comunidad, con un total de 15 personas viviendo entre las 2 viviendas y con el personal de apoyo de estas viviendas.
Más que nada quiero centrarme un poco en contaros un poco cuál ha sido nuestro proceso de planificación y de organización a la hora de prestar los apoyos en el domicilio. Voy a compartir pantalla con... Ahora... bueno, pues contaros que en un primer momento, bueno, nuestro proceso de diseño y organización a la hora de prestar los apoyos ha tenido, bueno, como una fase, ¿no? Hemos tenido un periodo de, hemos ido dando unos pasos y hemos tenido unas fases determinadas. Hablamos de fases como si lleváramos 4 meses en el domicilio, pero es impresionante la cantidad de cosas que estamos llegando a hacer en tan poco tiempo, porque estamos hablando que llevamos 2 semanas. Bueno, en una primera semana... nos pusimos, como dijimos, a teletrabajar todos los centros y servicios de los que dispone Plena Inclusión Montijo, exceptuando las 2 viviendas, como he comentado anteriormente, y en principio intentamos dar respuesta a necesidades grupales a través de nuestros propios profesionales de Plena Inclusión Montijo y a través de los distintos centros y servicios de los que disponemos. Es cierto que pusimos una mecánica impresionante a funcionar con muchísima creatividad e iniciativa por parte de todos los profesionales y de equipos de los distintos centros y servicios, pero en definitiva estábamos diseñando respuestas grupales que correspondían a distintos servicios, y fue cuando nos empezamos a dar cuenta y a analizar sobre que la importancia no solo de llenar la vida de la gente de actividades, talleres y cosas que podían ser interesantes y que estaban ahí, que se tenían que seguir haciendo, pero cómo poder dar un segundo paso e intentar incidir sobre las necesidades personales e intereses personales que podían tener las personas. Fue en el momento en el que empezamos a darnos cuenta que para poder dar respuesta a esas necesidades e intereses personales que había, porque además nosotros a través de todos los profesionales de referencia, para no quedarnos a nadie atrás, estábamos en constante relación con las familias y con las personas de los distintos servicios y centros. Fue cuando empezamos a ver que dentro de esas necesidades e intereses que existían, surgían pues, deseos o necesidades muy personales, donde al final necesitábamos de tirar de otros recursos y de otros profesionales comunitarios. En definitiva, las personas habían tenido hasta el momento una dinámica y un grado de participación en mayor o menor medida comunitariamente. Además, nosotros somos una entidad que llevamos mucho tiempo trabajando en la participación comunitaria de todas nuestras personas, de todas las personas con las que trabajamos, con más necesidades de apoyo y con menos necesidades de apoyo. Y veíamos que el tiempo que esto podía durar al final nos daba evidencia de que las personas echaban de menos precisamente ese tipo de cosas que hasta ahora estaban haciendo o venían haciendo, y ese tipo de relaciones que hasta ahora tenían con otros profesionales comunitarios, otras personas de la comunidad, y que de repente habían desaparecido de sus vidas. Entonces fue cuando empezamos a tejer, bueno, pues una red importante de contactos y relaciones con recursos comunitarios y con otros profesionales de la comunidad, y surgían necesidades muy diversas, surgían necesidades de cómo podemos dar respuesta personalizada a gente con más necesidades de apoyo, donde su bienestar depende muy mucho de la atención y el cuidado que se le pueda estar prestando a su estado de salud, y que era necesario porque eso incidía directamente en el bienestar de la propia persona. Entonces poníamos en marcha un mecanismo importante de profesionales nuestros, profesionales de la salud y familia, para poder dar respuesta e incidir en lo que las personas necesitaban realmente. De ahí hasta necesidades o intereses de personas que pudieran estar participando de una actividad como puede ser una escuela de danza, y que de repente esos profesionales o ese profesional y esos compañeros y compañeras que formaban parte de su vida habían desaparecido. Entonces empezamos a diseñar el contacto necesario entre nuestros profesionales y esos profesionales para que actualmente esas personas puedan estar participando de ese tipo de actividades comunitarias de manera adaptada, pues como todos estamos haciendo de cierta manera, y estar en contacto con esos compañeros y compañeras y esos profesionales que formaban hasta entonces parte de sus vidas y que ahora queríamos garantizar que siguieran formando parte de ellas. O incluso personas que podían estar realizando prácticas laborales
o trabajando, y que parte importante de su día a día era la relación con esos compañeros y compañeras de trabajo, y que era necesario servir de apoyo y prestar apoyo para que esas relaciones, esas interacciones se siguieran dando, y que eran importantes realmente para las personas. Al final nos hemos encontrado con que hemos ido ampliando y tejiendo una red importante de apoyo, no solamente por parte de los profesionales de Plena Inclusión Montijo, sino de otros profesionales comunitarios, recursos de la comunidad, que se han sumado de una manera impresionante, y que ha sido súper fácil poder incluirlos en esta percepción de apoyo, pero que al final conseguimos que, pues como cada uno de nosotros al final tenemos adaptado lo que podría ser nuestra participación del día a día nuestro a las circunstancias de ahora, en mayor o menor medida con nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, con esa relación o esa adaptación de esa actividad deportiva que venía haciendo y ahora la estoy haciendo de otra manera, de manera adaptada, o actividad de ocio, o actividad formativa, pues en definitiva no es otra cosa que hacer lo mismo con las personas con las que diariamente trabajamos, para precisamente no solamente dar respuesta a esas necesidades grupales y que seguimos dándola a través de la puesta en marcha de talleres con plataformas online. Además, nosotros tenemos un entorno rural y familias muy diversas, como habéis comentado, y familias de una determinada edad donde es complicado poder manejar ciertos instrumentos y medios telemáticos. Entonces, lo importante también de incidir que nadie se nos pueda quedar atrás ni por el tipo de necesidades de apoyo que presente, ni por el tipo de familia y características que tengan, ¿no? Entonces, de este segundo paso, que fue precisamente meter e incluir en estos apoyos a otros profesionales y recursos comunitarios, nos encontramos con otros de los intereses que presentaban las personas. Era, si nosotros en estos momentos, aparte de interesarme recibir apoyo en cosas que a mí me interesan, a mí también me interesa poder formar parte importante de la comunidad prestando apoyo a otros colectivos de la comunidad. Y fue cuando surgió una iniciativa importante de poder seguir realizando actividades voluntariadas a través de las personas con las que nosotros trabajamos y prestar apoyo para que esas personas pudieran seguir realizando actividades de voluntariado con otros colectivos, y de ahí ha surgido la coordinación, por ejemplo, con los servicios sociales de base de aquí de Puebla de la Calzada, para que se pueda hacer voluntariado con personas mayores a través del contacto telefónico, o por ejemplo el caso de Sara, que lo va a comentar ahora, cómo poder seguir haciendo su actividad de voluntariado con ese grupo Scout, y que ahora, debido a que estamos en casa, es complicado, y se surge la idea de poder seguir haciendo voluntariado adaptado a través de acciones de sensibilización con los grupos de jóvenes y familias que forman parte de este grupo Scout. Bueno, en definitiva, para poder dar pasos a ellas, nosotros nos hemos encontrado con resultados muy potentes, con resultados como que las familias nos están dejando impresionar porque están gestionando y están abordando la prestación de apoyo en el domicilio de una manera espectacular, e implicándose y trabajando de una manera coordinada con nosotros, que es de admirar. Es importante también, como resultado importante de este trabajo que estamos haciendo, es que hemos incorporado nuevos apoyos en la vida de la persona, apoyos naturales que existían, pero que a lo mejor no estaban prestando un apoyo en cuestiones tan fáciles o sencillas, pero importantes, como a personas con grandes necesidades de apoyo, que ahora la vinculación o la relación con esa persona tan importante o ese amigo o esa amiga que forma parte de mi vida y que de repente no está, cómo poder garantizar que esa interacción se pueda seguir dando. Y como contamos muchas veces con familias mayores, pues hemos recurrido a ese círculo de apoyo natural, como pueden ser hermanos, incluso profesionales que están trabajando en el domicilio, para que se sumen con nosotros a esa prestación de apoyo mucho más personalizada. También como resultado, la incorporación, pues como he dicho, de esos recursos comunitarios y de esos profesionales comunitarios. Al final, que hemos sumado, ¿vale? Como es impresionante cómo cuando nos conectamos podemos llegar a conseguir cosas impresionantes, y contando también con un equipo de profesionales con ese chip tan necesario que hay que tener y tan importante de saber conectar con la gente y dar el clavo en lo que realmente es importante para su vida. Nada, voy a pasar la palabra a Fátima Carril, que es una de estas profesionales de apoyo comunitaria que no forman parte de del equipo de profesionales de Plena Inclusión Montijo, pero que ahora mismo se ha sumado con nosotros a esa prestación de apoyo para mejorar la vida de la gente. Fátima, te paso la palabra y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a Plena Inclusión Montijo su invitación para formar y participar en esta apuesta en común,
pero sobre todo lo que quería agradecerle es el apoyo incondicional que me ofrecen en mi labor como docente y que me permite que el conocimiento llegue de forma eficaz a todos y a cada uno de mis alumnos. Actualmente tenemos en nuestras aulas, en el CEPA Eugenia de Montijo, a chicos y chicas de plena inclusión Montijo, a los cuales desde su centro de referencia se le ha ofrecido la oportunidad de elegir y efectivamente han elegido. Ellos están matriculados en un curso del que estoy segura les abrirá la puerta a la empleabilidad en el entorno comunitario. Pues pueden acceder desde aquí a los certificados de profesionalidad que nuestra comunidad oferta. De esta manera se intenta motivarlos, se les presta apoyo y se intenta sobre todo ponerles alas para que lleguen allá donde quieran estar, siendo quienes quieran ser. Ahora mismo, como profesional de un recurso formativo, me encuentro con que lo extraordinario de esta situación que vivimos es un hándicap en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para profesores como para los propios alumnos. Pues imagináis que la metodología cambia, el proceso se vuelve mucho más complejo y consecuentemente más abstracto. Por lo que pueden llegarse a dar situaciones en las que se precisa prestar apoyo. Sin embargo, y creo que este trabajo conjunto demuestra, es que esta situación coyuntural puede superarse si todos los implicados en este proceso nos unimos y estamos dispuestos a ayudar y a dejarnos ayudar también. La coordinación de ambos centros, la coordinación que ambos centros mantenemos es ya casi una simbiosis perfecta, pues lo que tenemos claro es que todos debemos remar en el mismo sentido. Así, durante este periodo excepcional nos ha surgido la necesidad de adaptar, de buscar estrategias y formas de apoyo. Para ello, teniendo siempre en cuenta a la persona en concreto, a la persona en cuestión, estamos realizando reuniones de coordinación con dicha persona, con las educadoras que más implicadas están en la vida de esa persona, su persona de referencia en el centro y yo misma, así intentar darle respuesta a las necesidades actuales que tiene. Así que, por tanto, hemos estimado oportuno facilitarle apoyo ajustándole un horario que le permita el resto del día desconectar y realizar otras actividades que le interesen, por lo que le hemos reestructurado sus tareas académicas de forma equilibrada a lo largo de toda la semana y además cuenta en sus horas de estudio con un apoyo tutorizado que le ofrece plena inclusión, a las que habría que sumar otro tipo de tutoría y encuentros con distintos profesionales entre los que me encuentro. Creemos con esto que vamos a poderle facilitar así a esta persona que pueda seguir participando en esta actividad que es de su interés y que sumando apoyo podamos hacer entre todos realidad sus objetivos. Me gustaría por último compartir con vosotros que este proceso donde hemos sumado apoyo y trabajo con plena inclusión me ha enseñado a ver capacidades y no discapacidades, a corroborar directamente que es una forma de trabajo que además de dar, recibe y en el que considero que ha hecho mi trabajo mucho más efectivo, mucho más provechoso y, por qué no, mucho más bonito. A mi juicio, creo que todos vosotros estáis sabiendo hacer, pero sobre todo estáis sabiendo ser, por lo que os animo que sigáis trabajando con las mismas ganas y con el mismo amor que lo estáis haciendo hasta ahora. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Fátima. Gracias a ti por creer en que sumando esfuerzos podemos llegar lejos. ¿Vale? Y ahora darle la palabra a Sara, que es otra de las compañeras de Plena Inclusión del Centro Ocupacional y además vive en una de las viviendas comunitarias nuestras, que se ha sumado a esa necesidad de querer también colaborar y prestar apoyo a otros colectivos con acciones de voluntariado adaptadas. Sara, muchas gracias. Te paso la palabra.
De nada, muchas gracias, María Ángeles. Bueno, yo lo que quiero decir que mi nombre, como bien sabéis, hola, mi nombre es Sara y pertenezco a una asociación de plena inclusión Montijo. Actualmente vivo en una vivienda en la comunidad. Soy una persona que participa actualmente en distintas actividades comunitarias. Pertenezco en un grupo de ballet y a un grupo también, soy voluntaria también en un grupo de los scouts. Me gustaría desde casa de poder hacer estas actividades que hacía antes, que ahora no las puedo hacer porque estoy en casa. Al igual que recibimos apoyo por Plena Inclusión Montijo y sus profesionales de la comunidad, también nosotros podemos dar apoyo a otras personas. Nos preguntamos cómo podíamos conseguir hacer el voluntariado desde casa. Nos hemos puesto en marcha en hacer actividades de sensibilización para que los muchachos con los scouts y su familia lo puedan realizar y podemos hacer vídeos y enlaces y esas cosas, y foros también para podernos ver, ¿vale? Porque sería bonito, en vez de estar parados en casa y demás, que nos pudiéramos ver. Para mí es muy importante también realizar estas tareas porque me siento más realizada y dar apoyo a otras personas también, aparte de hacer las actividades que me interesan y que son importantes para mí. ¿Vale? Porque así me siento yo muy satisfecha y bueno, y ahora ya también voy a decir que también hemos hecho unas reuniones para que podamos vernos, compartir, contactar y podernos ver. Y eso, y entonces, pues muy bien. Y a mí lo importante es llevar a cabo estas actividades porque me siento muy realizada y muy contenta de poder hacerlas. Y que muchas gracias. Para mí. Muchas gracias, Sara, por todo, de ¿vale? Este ha sido nuestro granito de arena, nuestra aportación a cómo estamos organizando los distintos apoyos y acercándonos más a cada una de las personas, las necesidades de cada una de las personas. Gracias. Gracias, María Ángeles, Sara, Fátima, muchísimas gracias y a todos. A ver, yo como directiva de Plena Inclusión estoy orgullosísima de cómo se está trabajando y de verdad que aprendo muchísimo, y como familias pues os doy las gracias a todos, y que sepáis que esas llamadas y que esa atención, o sea, no sé lo que cuesta de hacer, pero que el efecto es multiplicador. O sea, que os doy las gracias a todos en nombre de todas las familias que los recibimos. Y quiero pedirle un favor a Iker, es que el bizcocho de yogur sí, pero es que yo estoy empeñada en aprender a hacer arroz con leche esta cuarentena, porque me encanta y no sé hacerlo. O sea, que si consigues una receta en lectura fácil de arroz con leche, por favor, házmela llegar. Lo miro y te lo hago llegar si encuentro. Os mando un besazo muy fuerte a todos. Yo echo muchísimo de menos los abrazos. No sé cómo lo recuperaré. Sé que es importantísimo en este momento. Y bueno, pues lo que nos dijo Ángels el primer día. Mi abrazo para todos y millones de gracias. Santos, te paso la palabra. A ver cómo gestionas las preguntas, que debe haber muchas. Gracias. Muchas gracias, Toña. No te quepa duda que los abrazos los mantenemos guardados y nos los vamos a dar muchísimo y muy a menudo en cuanto pase esto, ¿vale? Bueno, lo primero, Berta, Bea, Juan Antonio, Iker, José Antonio, Inmaculada, María Ángeles, Sara y Fátima, lo primero que quiero es trasladaros la cantidad de muestras de agradecimiento que han estado, fluyendo y volando en el chat durante todas vuestras intervenciones. Creo que, bueno, que las aportaciones que nos habéis dado desde las diversas perspectivas, ¿no? Las compañeras que han presentado el buen trabajo del equipo con la guía, que nos va a dar orientaciones, y yo creo que va a complementar mucho y va a aportar a todas esas experiencias que habéis mostrado el resto, y viceversa, todas esas experiencias yo creo que van a seguir nutriendo la guía, ¿no?
la perspectiva también desde las personas que tienen que planificar, que han tenido que adaptarse, han cambiado los entornos, han tenido que cambiar los apoyos, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, los recursos que habéis comentado, las personas que tienen que ejecutar esos apoyos, las personas que los reciben, Inmaculada, cantidad de gente ha agradecido tu testimonio, ¿eh? ¿Vale? La perspectiva de las personas con discapacidad, que incluso ya no solo reciben los apoyos, sino que se erigen también en prestadores de apoyo, ¿no? Y la importancia de las personas del entorno, ¿no? Que Fátima, con tu testimonio, pues creo que habéis aportado. O sea, que lo primero, agradeceros muchísimo, ¿eh? Os traslado, ¿eh? Simplemente la cantidad de muestras de agradecimiento, ¿vale? Luego, como no tenemos mucho tiempo, ¿eh? Bueno, voy a agradecer también a las compañeras Sofía y Amalia, que son las que han estado recogiendo un poco todas las preguntas que habéis realizado, y voy a trasladaros una pregunta a cada uno de las que dan esto. Voy a leer algunas de las generales y luego solo, pero esas ya vamos a ver luego que se puedan trasladar en el YAP, y os voy a trasladar una final para todos y os voy a pedir que seáis breves, ¿vale? Bueno, Juan, para ti, aparte que has tenido muchas fans por ahí de gente de Córdoba dispersa por el planeta, pero estaban ahí muy entusiastas, preguntan si tenéis protocolos de coordinación con la administración, si habéis conseguido realizar algunos protocolos de coordinación con la administración. Hola, hola de nuevo y gracias a todos los que habéis compartido y a toda la gente que está compartiendo. No me da tiempo a ver el chat porque va a una velocidad endiablada. No, no hemos conseguido esos protocolos, no los hemos conseguido. Yo creo que la administración también está desbordada. Sí, es verdad que la segunda semana, o mejor dicho, casi la tercera, mucho mejor que la primera y la segunda, también van aprendiendo. Y en esta final de la semana pasada y esta, los mecanismos de los enfermeros de enlace, la enfermera de enlace, la cercanía y el seguimiento es casi constante ya, sobre todo en el entorno residencial, ¿vale? Pero protocolos como tal desde nuestra parte y ellos no están establecidos. Sí es cierto que ellos han ido mejorando conforme ha ido avanzando el proceso y ahora tenemos un seguimiento bastante exhaustivo en la residencia. Muchas gracias, Juan. Bueno, Iker, aparte de las recetas varias y Bueno, sí que estaba ahí, aparte de lo que había dicho antes, que se me había pasado el tema del plan este de actuación, ¿vale? No era un protocolo, pero sí es un plan de actuación concreto que está coordinado por la y lo tienen en contacto con Salud, con Sanidad en Andalucía, cada una de las delegaciones. Se me había pasado esa parte. Perdón. Gracias, Juan. Vale, nada, Iker, lo que te decía, que aparte de que para quienes habéis solicitado tanto las presentaciones y demás, deciros que ya nos han comentado los ponentes que nos las van a enviar y las subiremos en el YAP, ¿vale? Luego comentaremos al final dónde alojar. Bueno, Iker, la pregunta que va para ti es si los voluntarios que tenéis siguen prestando apoyos en estos momentos de contingencia. Pues en nuestro caso no, porque las personas voluntarias dentro de Espacio Vizcaya están únicamente dentro del servicio de ocio, que en estos momentos no se está dando. Sí que es verdad que han tenido iniciativas de mandar vídeos dando ánimos a los chavales a través de WhatsApp, ese tipo de manifestaciones un poco más espontáneas, pero no. Más allá de generar la bolsa de trabajo en caso de emergencia, de momento no están haciendo más cosas. Vale, muchas gracias, Iker. José Antonio, de Alef, nos preguntan con qué dificultades os encontráis cuando apoyáis, cuando tenéis que prestar apoyos en las casas, en los domicilios. Y luego hay una pregunta anexa también que dice la gente está interesada en saber cuántas plazas de respiro tenéis y si pueden acudir personas que no pertenecen a ALE.
Bueno, en primer lugar, yo creo que las dificultades que nos encontramos a la hora de acudir al domicilio familiar varían mucho dependiendo de la persona. Pero bueno, en general, sobre todo creo que la más recurrente ahora mismo es la falta de información o la incertidumbre del porqué de la ruptura de rutina tan grande que están teniendo, que por qué se tienen que quedar en casa y por qué tenemos que trabajar en ese nuevo formato. Es verdad que no es tanto en el domicilio, pero derivada del domicilio, una dificultad muy grande que estamos teniendo, que imagino que no solo la hemos vivido nosotros, es a la hora de realizar algún paseo o salir a la calle, bueno, el que nos increpen diferentes personas desde balcones, juzgando el porqué de ir dos personas o la salida, que eso también suele alterar o generar bastante ansiedad o estrés en la persona porque obviamente no lo entienden. Y creo que es una de las dificultades más grandes o de las más grandes que se pueden estar dando ahora, sobre todo en el contexto natural, en la calle. En cuanto a las plazas de respiro en vivienda, tenemos tres. Alep solo dispone de una vivienda actualmente y solo se abren un máximo de tres viviendas. Y en principio sí que pueden optar o pueden solicitarla cualquier persona, sea o no de la entidad. Me pueden escribir o mandar un correo y se haría una valoración de la solicitud. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. Bueno, pues para Plena Inclusión llega una pregunta referente a cómo podéis mantener los apoyos en aquellos contextos comunitarios con aquellas personas o familias que tienen estas dificultades telemáticas, ¿no?, que comentaba antes Juan, o que tienen estas dificultades de poder comunicarse de forma online y demás. Bueno, nosotros ante esa dificultad básicamente lo que estamos haciendo es mantener el apoyo presencial, porque es verdad que de manera telemática está siendo imposible. Es verdad que las pues, conferencias o las conferencias están ayudando muchísimo porque la persona te puede ver en directo y le ayuda muchísimo más, pero al final casi siempre estamos recurriendo al apoyo presencial, limitándolo en el tiempo a lo imprescindible. Gracias. María Ángeles. Sí. Nosotros, como estamos intentando llegar a cuestiones muy particulares, hasta ahora, como comentaba, nos hemos encontrado con que hemos reforzado el círculo de apoyo de la persona y en esos casos donde la persona o la familia o la madre o el padre son mayores, siempre hay un apoyo natural que está en contacto con ellos directo, que pueden ser hermanos y hermanas, otros familiares o incluso personal que trabaja en el domicilio. Entonces, hasta ahora estamos recurriendo a ese tipo de personas de apoyo para poner en contacto y que nos sirvan de apoyo a necesidades concretas de la persona. Y hasta ahora por ahí estamos, que por eso que veíamos que había sido impresionante cómo se había ampliado el círculo de apoyo y habían aparecido apoyos naturales que antes no estaban en cuestiones muy básicas de la persona y ahora aparecían, ¿no? Y estaban ahí y que además están funcionando muy bien, ¿eh? Y que están haciendo posible dar respuesta a cuestiones que parecen básicas pero que son muy importantes para la propia persona y más en los casos de grandes necesidades de apoyo. Gracias, María Ángeles. Bueno, voy a leeros solo algunas preguntas que eran de carácter general, pero que no vamos a poder responder aquí, pero que las subiremos a la plataforma e intentaremos que deis respuesta desde ahí, ¿eh? Bueno, una de las preguntas es qué posibilidades hay de dar apoyos cuando una persona es hospitalizada, ¿eh?, especialmente personas que solo conocen su red de apoyos y tienen dificultades de comunicación. Otra pregunta es, ¿creéis que hacer grupos de familias que hablan entre ellas cada una desde su casa sería interesante? ¿Qué ayudas hay cuando una persona por un desajuste no puede continuar viviendo en el hogar familiar y el apoyo a domicilio no es suficiente? Y luego, bueno,
una pregunta que sí os queremos trasladar para que contestéis los cuatro lo más brevemente posible, pero esta sí sería que sí hemos considerado interesante. Bueno, ya nos habéis dicho un poco el aprendizaje que habéis tenido con estas experiencias, ¿no? Pero, ¿qué haríais a partir de hoy de forma diferente a lo que habéis hecho hasta ahora? ¿Cambiaríais alguna forma de actuar, de lo que habéis ido aprendiendo hasta ahora con los apoyos que habéis ido dando, las respuestas? ¿Haríais algo diferente? En nuestro caso, precisamente hacernos esa pregunta nos llevó a intentar aterrizar mucho más en lo que podían ser intereses y necesidades personales. ¿Cómo hacíamos y adaptábamos el plan de vida que la persona podía tener hasta ahora? Al igual que cada uno de nosotros lo hemos adaptado a las circunstancias que teníamos, lo hacíamos igual con las personas con las que trabajamos. Entonces, es precisamente hacernos esa pregunta la primera semana, estando muy en coordinación y cuestionando muchas cosas, fue que nos saltó un poco la alarma de decir, bueno, ¿y por qué no dirigimos ahora nuestra energía y esa creatividad que al final estamos poniendo siempre en marcha hacia una mayor personalización de los apoyos y cómo hacemos que era complicado, si queremos realmente personalizar sobre las necesidades que las personas tienen, era inevitable incorporar a otros recursos, a otros agentes y a otros apoyos que no fuéramos solamente nosotros, ¿no? Eso fue un poco, esa pregunta fue la que nos llevó a nosotros a lo que estamos haciendo ahora. Gracias, María Ángeles. ¿Alguno más queréis contestar? Pues sí, yo sí cambiaría o me haría una pregunta ahora. ¿Cuánta de nuestra angustia se ha ido traduciendo en acciones? Y eso lo intentaría cambiar si tuviese otra vez. Es decir, creo que llegó un momento en que estábamos presionados por hacer cosas porque eran necesarias, pero había... Igual eso estaba motivado en gran parte por la angustia que vivíamos, no por la reflexión a veces, ¿no? Entonces, creo que un aprendizaje para el futuro es, no sé cómo decirlo, pero bueno, gestionar bien la parte emocional para dar las respuestas más coherentes en cada momento. A veces, en situaciones tan críticas, yo creo que la gestión de las emociones de los profesionales, de las personas que tienen que tomar decisiones, es clave. Y creo que de ahí al futuro nos puede ayudar. Porque quizás muchas veces hemos tenido que... Teníamos que hacer cosas, teníamos que hacer, y entonces nos daba algún paso hacia adelante y otro hacia atrás, ¿no? Bueno, creo que puede ser un aprendizaje también a incorporar. Gracias, Juan. ¿Alguien más queréis responder? Yo lo que sí me gustaría recalcar es que creo que esto, a mí por lo menos lo que más me está enseñando es a que muchas veces hemos hablado de que no existen tiempos para estar con las familias, para dedicarles a las familias, sobre todo a la gente de atención directa. Y el aprendizaje que estamos sacando de esto es que cuando se tienen esos contactos con las familias, lo enriquecedor que es para todas las partes. Y al final este confinamiento lo que está permitiendo es que tengamos tiempo y que verdaderamente, si antes utilizábamos a las familias, utilizar en el buen sentido de la palabra, las estamos convirtiendo ahora verdaderamente en unas herramientas súper útiles y nos estamos coordinando muchísimo más con ellas y ellas con nosotros. Entonces yo espero que el aprendizaje que saquemos todos y todas de esto es que verdaderamente ese engranaje de partes se siga manteniendo en el tiempo de la misma manera que se está dando ahora. Y que cuando todo vuelva a la normalidad, sigamos sacando tiempos para que este tipo de iniciativas o de engranajes, como decía, se sigan manteniendo de igual manera. Gracias, Iker. José Antonio, ¿quieres añadir algo? ¿O alguien más de los participantes? Bueno, por nuestra parte, yo creo que un poco en la línea de todos, creo que el mayor aprendizaje que estamos viviendo, bueno, es que juntos somos más fuertes, que a nivel asociativo nos hemos volcado mucho los unos con los otros, tanto para apoyar a nivel
profesional o hacer un seguimiento no solo de las familias, sino del estado emocional y de la vivencia de los profesionales y también de las familias, y que estamos encontrando bueno, en ellas grandes aliados para intervenir o para apoyar a las personas con autismo. Y sobre todo, bueno, pues sobre todo el gran, mayor aprendizaje para nosotros es ver la resistencia, la resiliencia que tienen las propias personas con autismo, que es verdad que nosotros en un primer inicio pensábamos que muchos iban a llevar este confinamiento mucho peor de lo que lo están llevando. O sea, que al final, bueno, pues poner también en valor la aportación que están haciendo las propias personas y un poco el sacrificio del trabajo conjunto que también están siguiendo, pues, esas normas de confinamiento. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Y bueno, para no demorarnos más, llevamos ya 10 minutos un poco sobre el horario previsto, pero bueno, yo solo antes de pasarle la palabra a Toña para que nos cierre el seminario, es simplemente comentaros dos cosillas. Una, bueno, pues eso, que la plataforma ya van a seguir abiertos y activos los foros. Ahí subiremos tanto la grabación como los materiales que nos vayan pasando los ponentes, y que sepáis que eso, que es el espacio donde seguimos compartiendo información, documentación, las guías y demás. ¿Vale? Y luego ya finalmente recordaros que este viernes vamos a tener una conversación sobre los procesos de acompañamiento en el duelo. Contaremos con personas expertas que nos darán un poco de luz en este tema tan duro y delicado en estos momentos. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues os invitamos también desde aquí a que podáis conectaros y participar en este evento, que también va a resultar muy interesante. ¿Vale? Y bueno, sin más, Toña, te cedo ya la palabra para que nos puedas... Muchas gracias, Santos. Seguro que se han quedado muchas preguntas, pero es verdad que esto tenía que acabar a las 7. Y aunque estamos todos en casa, pero quiero decir, nos ocupan otras cosas. A ver, resiliencia, resistencia, todas esas palabras, pero estas palabras son para el córtex, pero para, es que no se me ve, para el cuore, eso son palabras. Yo creo que, no sé, a lo mejor es mi vivencia, pero me da la sensación de que esta situación sobrepasa mucho la capacidad del córtex y de las palabras de expresar, y que, pues no sé, el encuentro, la mesa camilla, el que nos contéis desde ASPACI, desde las entidades, todos los que habéis hablado, que las familias estamos agradecidas, el aplauso para las personas con discapacidad, que lo están viviendo en muchas ocasiones mucho mejor de lo que cabía esperar, ¿no? Esta situación de incertidumbre, de que no sabemos ni lo que va a durar, ni qué va a pasar, ni cómo va a acabar, ni qué va a pasar después, esto no hay persona humana que lo pueda soportar, y yo pienso que solo en reunión, en unión y en abrazo telemático, pues bueno, nos vamos preparando. Yo no soy quien para dar consejos, pero yo os cuento lo que hago cada día. Después de que tomo conciencia de que esto es como el día de la marmota, sí, esto sigue siendo, estamos así, lo siguiente es plantearme el día, y no el de mañana, sino el de hoy, y os deseo que todos, bueno, pues mantengamos la calma, la paz, y que nos sigamos encontrando. Insisto en daros las gracias a Plena Inclusión, y me parece que el tema del duelo es un tema que habéis elegido importantísimo. Yo no me quito de la cabeza a las personas que están perdiendo, y en nuestro colectivo los hay, que están perdiendo sin poderse despedir a los suyos y sin poder abrazar. Y eso es durísimo, eso para las almas es muy duro. Entonces, si podemos verbalizarlo y compartirlo, yo creo que nos ayudará. Buenas tardes a todos, gracias a todos, besazo enorme y abrazo digital, de verdad. Hasta el viernes. Gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Hasta luego.